Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestra sexta sesión con el profesor Salvador Rueda. Y también quiero darles la bienvenida a nuestro grupo de Puebla. Y bueno, voy a leerles unas líneas del profesor. El profesor es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Desde 2005 es director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, que dirigió también en 1990-92. Fue investigador titular de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha sido profesor de Arte Prehispánico, Revolución Mexicana e Historia Mundial en la Universidad Iberoamericana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, respectivamente. Es miembro del Consejo Editorial de la Gaceta de Museos, Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, el Consejo de Editores de la Revista Historias, Director de Estudios Históricos del INAH y el Consejo Editorial de la Revista Estudios de Historia Contemporánea, Instituto de Investigaciones Históricas UNAM. Ha elaborado y publicado, entre otros, los siguientes libros: Emiliano Zapata, Antología, en colaboración con Laura Espejel y Alicia Olivera, México, INER, INAH, 1988. Códices y documentos sobre México, coeditor con Constanza Vega y Rodrigo Martínez, INAH, 98. Pinceles mexicanos, 3000 años de pintura, México, 1998. Zapata en Morelos, con María Elena Noval, fotografías de Alberto Ríos, Barcelona, Morelos, 2006-2012. Y bueno, ahora le cedo la palabra al profesor Carlos San Juan y los dejo. Sí. Compañeros, por ahí de los años, el inicio de los años 70, tuve el gusto de conocer a un joven que traía una tremenda greña güera y que andaba con su grabadora. Nadie bien sabía qué hacía, porque de repente se perdía y regresaba con su grabadora, y estaba juntando los testimonios de los zapatistas sobrevivientes. Estamos hablando tal vez del 73, Salvador, 74, y con ello iniciaba la posibilidad de encontrarnos con las otras historias no registradas por una larga y muy rica e importante historiografía mexicana, pero a través de estas voces que recuperaba Salvador en un trabajo de equipo con, recuérdame, Alicia Olivera, Laura Espejel, hicieron este trabajo fundamental que ahora lo tenemos ya como uno de los repositorios digitalizados de acceso público, donde si ustedes gustan pueden escuchar las voces de estos zapatistas que van a platicar una historia que hasta entonces no se había registrado. Entonces, por eso creo que es muy importante que hoy podamos contar con la presencia de Salvador Rueda, justo porque tiene que ver con esta inquietud de los años 70 a la fecha, por tratar de enriquecer la historia con una pluralidad de actores, de voces y de narrativas. Entonces, en ese sentido, para nosotros pues ha sido un gusto, un honor. Salvador nos ha acompañado prácticamente en todos los diplomados. Tenemos con él una actividad muy bonita donde nos recorre el Museo Nacional de Historia, del cual ha sido director. Creo que ya tienes número de inventario, ¿no, Salvador? Ya ha sido director desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, ha estado siempre muy solidario con nosotros. Y ahora pues le sugerimos que nos pudiera dar esta visión acumulada de años de reflexión, de trabajo, en una exposición que espero sea de las más importantes de las que vamos a tener en el diplomado. Y sin más, me parecería importante, Sergio, si puedes pasar para que tú ya conduzcas la sesión y darte, si te parece, la palabra, mi querido Salvador, para que inicies la exposición. Buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a todos ustedes estar aquí. Debo decir que venir a estas sesiones de diplomado para mí es un honor.
que me inviten. Carlos me avisó desde hace tiempo, Saúl Escobar, Sergio Hernández. Yo estoy esperando siempre que me inviten. Si no me invitan, me siento rechazado. Pero básicamente porque siento que esta es mi casa. Y siento que es un espacio que me permite no venir a pontificar, sino a plantear dudas, a decir, bueno, tengo estas cosas que no he podido resolver. Yo me muevo como un sonámbulo. ¿Ustedes se acuerdan de ese libro de Arthur Koestler que se llama Los sonámbulos? Que son varias biografías, pero la más importante es la de Kepler. Y dice, pareciera que se mueve con una gran seguridad intelectual haciendo sus estudios y viendo sus mediciones y haciendo sus leyes, cuando en realidad se mueve como un sonámbulo, no sabe exactamente para dónde va ni cómo, pero le van saliendo las cosas. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Yo llegué al zapatismo por un asunto totalmente casual, totalmente casual, decía, yo quería estudiar al México prehispánico o quizá los primeros años virreinales, quería meterme a los códices, quería meterme a los títulos primordiales, a las costumbres de los pueblos indígenas en este paso del politeísmo al monoteísmo, cuando menos formal. Y cuando entro a trabajar con la maestra Alicia Olivera y salimos al campo y empezamos a entrevistar a los veteranos zapatistas, tanto de la zona de la Ajusco, básicamente las zonas de habla náhuatl en principio, aunque estábamos hablando en castellano, la zona de la Ajusco, Xochimilco, Milpalta, del otro lado hacia Tepoztlán, me di cuenta que esa gente, esos ancianos que habían sido campesinos pacíficos y que en un momento se vuelven guerreros, esos eran los mismos, la misma cultura, las mismas personas que a mí me hubiera gustado estudiar en el siglo XVI. Había una filiación directa entre esta gente del siglo XVI y la gente que estaba yo entrevistando en el siglo XX, y entonces sentí que ahí estaba lo mío. Pero pasan los años… y entonces surgen otras preguntas. En aquella época el programa Historia Oral tenía que ver con villistas, tenía que ver con zapatistas, tenía que ver con cristeros. Llegamos a los centenarios, nos empezamos a hacer viejos. Pocos se acuerdan de Villa. Este año se cumplen 100 años de la muerte de Felipe Ángeles. Pocos se acuerdan de ese centenario. El día 15 de abril, es decir, 5 días después de la muerte de Emiliano Zapata, muere Aureliano Blanquet, tal vez uno de los villanos más connotados de la historia moderna de México. Es el general que trae al batallón de Toluca y toman prisionero a Madero en Palacio Nacional, y es un tipo particularmente cruel. Se mete de contrarrevolucionario en la zona de Veracruz, en las zonas petroleras, pagado por las compañías petroleras, y 5 días después de la muerte de Zapata, también malamente, no en batalla, muere, le cortan la cabeza porque cayó en una barranca, le cortan la cabeza y entonces lo que se tiene es su cabeza, pero de ahí caminó al olvido. En cambio, lo que sucede el 10 de abril de 1919, que podría ser el peor día de Emiliano Zapata, cuando en aquello que llama Alberti, Rafael Alberti, el mal minuto, es decir, el minuto de la traición, ese momento en donde las cosas cambian, ese mal minuto, que podría ser el peor minuto de Emiliano Zapata, probablemente haya sido el mejor, porque termina la vida del hombre. Se vuelve, como diría García Márquez, regresa a su naturaleza vegetal, se vuelve pasto del tiempo rumbo al olvido, y sin embargo, no solo no se le olvida, sino se le carga cada vez más de distintos símbolos, no todos buenos. Es decir, está a partir de 1923, cuando Emiliano Zapata es convertido en el segundo héroe de la revolución por el gobierno de Álvaro Obregón,
se hace se organiza el homenaje a Emiliano Zapata en Chinameca y en Cuautla, y a partir de ahí se vuelve el héroe en el sentido no griego de la palabra, sino en el sentido más feo, el broncíneo de la palabra, el héroe oficial que lleva adelante la bandera de las políticas agrarias del Estado mexicano y de convertir aquello que Bárman llamó los campesinos, los hijos predilectos del régimen. Por ahí va caminando y cada vez se va endureciendo más hasta que llega 1979 con el centenario del nacimiento de Zapata, y hay una ruptura entre los veteranos zapatistas y la gente de Morelos defendiendo no llevarse los restos de Zapata de Cuautla hacia el Monumento a la Revolución, y el gobierno que todavía quiere hacer este tipo de homenaje cívico, un poco escolar, y que en Cuautla se vuelve un gran escándalo y Zapata deja de ser el héroe del preferido del gobierno, cuando menos de 79 al 2010, no podemos decir para después, pero para el 2010 sí. Y sin embargo, paralelamente hay una serie de biografías de Emiliano Zapata, que es lo que vamos a ver ahorita, y que nos indican, en primer lugar, que la memoria es un instrumento falible, es maravilloso, pero es inexacto, y que la historia no está hecha de exactitudes, de hecho, es probable que esté hecha de inexactitudes. Y segundo, es el impacto visual. Yo me voy a atrever a hacer algunas conjeturas. Por favor, está abierto a que nos peleemos aquí. El que no esté de acuerdo me lo puede decir perfectamente. Pero mi pregunta para este año era, ¿por qué pensamos en Emiliano Zapata y hacerle una conmemoración, incluso antes de que el gobierno federal declarara el año oficial de Zapata? Ya se estaban haciendo todos los preparativos para hacer publicaciones, para sacar las entrevistas que estaban aquí, en fin, una serie de trabajos básicamente académicos para, digamos, refrescar la memoria del personaje. ¿Por qué si pensamos en Zapata y no, como estábamos diciéndoles hace un ratito, en Felipe Ángeles o en Aureliano Blanquet? O ustedes saben que en 1919 también se cumplen 100 años de la Sociedad de las Naciones, que es muy importante, y sin embargo, no tenemos eso fresco. En cambio, si yo le pregunto a cualquiera, desde esta niña hasta el más viejo como yo, que puede ser que aquí haya algunos que estemos de esa edad, ¿quién es Emiliano Zapata? Y como es, probablemente no sepamos su biografía, pero si vemos una fotografía lo podemos reconocer perfectamente. Es decir, hay una imagen a la cual podemos reconocer, y no solo la reconocemos como imagen, sino la reconocemos con una carga simbólica. Es decir, sabemos que es Zapata por… Yo podría hacerles una encuesta aquí, y si les digo que alce la mano quien piense en Zapata y lo primero que les viene a la cabeza es tierra y libertad. Mucha gente. No fue el lema zapatista, de hecho… Aquí veremos, hay un documento donde Zapata pide que no sea ese su lema y que por favor, su lema es reforma, libertad, justicia y ley. El de tierra y libertad se lo pone Diego Rivera, quien es el principal promotor de la memoria simbólica buena, podría decirle así, de Zapata, es decir, del hombre justo, del hombre que es el que nos puede llevar al límite con la historia, el que le ajusta cuentas con la historia, el que nos dice la justicia camina dos pasos y cuando nos vamos acercando camina otros dos, y otros dos, y otros dos, y eso nos permite movernos. Ese es el motor de la historia, la idea de la justicia. Entonces quiero empezar acá con una
un par de anécdotas y nos vamos a ir ya directamente a las imágenes. Por favor, si se sienten que me estoy tardando, cansando, etcétera, levanten la mano y díganme, oiga, ya métale. En 1938, es decir, hace 81 años, pero podemos suponer que hace 80, viene a México el grupo, una parte del grupo de exiliados españoles, entre ellos León Felipe. León Felipe venía, por supuesto, con toda esta carga de lo que estaba sucediendo en España, pero él llega acá porque ya había estado en 1923 en México y decía que él se había llegado a la cola de la revolución, agarrado a la cola de la revolución, precisamente el año en donde se le hace el homenaje, el primer homenaje a Emiliano Zapata. Y en el 38 se le está haciendo, a los 19 años de muerto, se le está haciendo un nuevo homenaje. Y queda muy bien porque León Felipe escribe para qué son las revoluciones en esa época. Y decía, las revoluciones se hacen para restaurar la justicia y para colocar a cada hombre en su lugar. No se hacen tan solo para resolver un problema de desigualdad económica y social, sino para resolver el gran problema del hombre. Y ese gran problema es la justicia. Esta frase de León Felipe, que está pensando en la revolución universal, queda perfectamente como emblema, como lema del emblema de Emiliano Zapata. Unos años después, poco después, llega el malagueño José Moreno Villa, y cuando él descubre la sustancia histórica mexicana, escribió lo siguiente, dice: la historia de México está en pie, aquí no ha muerto nadie, a pesar de los asesinatos y los fusilamientos. Están vivos Cuauhtémoc, Cortés, Maximiliano, Don Porfirio y todos los conquistadores y todos los conquistados. Esto es lo original de México. Todo el pasado suyo es actualidad palpitante. No ha muerto el pasado, no ha pasado lo pasado, se ha parado. Él, por supuesto, está viendo los murales, él está confrontando la idea del muralismo como una estrategia narrativa historiográfica, con un tinte claramente didáctico, y en donde efectivamente todos esos personajes están ahí. Cuando yo leía esto decía, pues todo eso queda muy bien. Dice, yo veo a Morelos, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un buen trabajo sobre Morelos en el museo en el 2015 para los 200 años de la muerte y 240, 250 del nacimiento. Está bien con Hidalgo, los museos han funcionado porque le dan forma al tiempo, lo que decíamos hace un rato con Carlos, es decir, en el museo retratas a Hidalgo y esa imagen de Hidalgo o esa imagen de Juárez es la que todos tenemos. Y efectivamente la historia se ha parado, pero no todos los personajes se han parado. Y de hecho es posible que el único personaje que no se haya parado sea Emiliano Zapata. Y ahorita de eso trata esta plática. Me voy a parar, voy a pedir si nos apagan las luces para que puedan ver bien las imágenes. ¿No te importa, Sergio? No, claro. Me voy a ir hasta atrás. ¿No? Ah. Ya me dijeron que no. Sí, me salgo de cuadro. Está bien. Esta fotografía es muy conocida de Zapata, pero lo que no es tan conocido es este color. Esta fotografía es la que él tenía como una carta de presentación, una tarjeta que se usaba, que llevaran una identificación las personas. Esa la tenía el día que muere, y de hecho estas manchas son las manchas de su sangre, es de los objetos que él tenía cuando muere. Y me gusta empezar con esta imagen, porque es la imagen que Zapata quería de él mismo, es la que le gustaba de sí mismo. Eh,
Este es de lo último. Quien haya comprado el Nexus último va a ver esta imagen de… ¡Ah, caray! Espérenme un segundo. Va a ver esta imagen y otras de un ilustrador llamado Ricardo Figueroa, que me parece magnífica. Tiene exactamente los signos que nos permiten reconocerlo. Es un hombre vestido de charro, es un civil armado, tiene este gran bigote y casi nunca está solo. La idea de Zapata viene de un estereotipo, el estereotipo del charro. El estereotipo del charro en el siglo XIX comienza con el chinaco, y después, yo no sé por qué me estoy haciendo todo mal, pero después viene, este es un Icaza, es el tipo de charro contemporáneo de Emiliano Zapata. Zapata era un charro. Y él se define a sí mismo como un hombre a caballo, le gustaba torear a pie y torear a caballo, le gustaba burlarse de los curros, como él decía, que son, pues, digamos, los chilangos o los fifís, y entonces subirlos al ruedo y que los arrastrara un rato el toro, y se moría de risa de eso. Este es el tipo de suerte que se hacía. Bueno, esta es una de las primeras fotografías de Zapata. Bueno, algo no estoy haciendo bien. Es que déjenme nada más ver si se puso el automático. No es el que quiero. No. Permítame un segundito. Vamos a hacer aquí un ajuste. Allá es donde está la computadora, ¿o es esta la que puedo manejar? ¿Es esta? Ok. No, algo estoy apretando mal, pero sí es este el que quiero. Bueno, esta es una de las primeras fotografías de Zapata, es cuando lo reclutan. Siempre hay una disputa de por qué lo reclutan. Unos dicen que fue una venganza ya de tipo político, porque se sabía que él ya estaba metido en los clubes favorecedores de Patricio Leiva, en contra del candidato Manuel Escandón, el candidato oficial al gobierno, pero hay otros que suena bastante verosímil, que en realidad lo acusa un padre de familia de que estaba queriéndose casar con la hija y no la dejaban. En esa época ya Zapata era viudo de su primera esposa, y entonces lo reclutan y cubre un tiempo en Fuerzas Armadas. Aquí está ya en su boda. Este es de las pocas que hay de él en 1909-10 de civil, 1915. Ups. Va muy rápido esto, pero en fin. Acá con el hermano. 1911, quiero que vean esta imagen. Este es Gildardo Magaña. En 1919, a finales del 19, es quien hereda, digamos, la figura de ser el caudillo del Ejército Libertador. Cuando muere Zapata, hay una reunión de los jefes, y este hombre de Zamora, Michoacán, es quien es nombrado su sucesor.
escribe uno de los primeros libros sobre Zapata y el agrarismo, y este de acá es el hermano de Gildardo Magaña, a quien le debemos también la existencia ordenada de una buena parte de los archivos. Esto es 1911. Con el hermano en el Hotel Moctezuma. Aquí voy a detenerme un poquito. Siempre nos ha causado a muchos una gran curiosidad la idea de Zapata con una banda, que se ha dicho que era la banda tricolor y que sí, por qué la estaba usando, etcétera. Pero el secreto en realidad está aquí. Aquí está Zunzolo, trae una banda que no es tricolor y trae la espada, que son los símbolos del gobierno de Cuernavaca. En agosto de 1911 van a Cuernavaca y le entregan a Zapata los símbolos del gobierno de Cuernavaca, porque ustedes recordarán que había una pugna entre los morelenses y los guerrerenses representados por Figueroa, a quien no querían en Morelos, y Zapata. Entonces, de una manera muy salomónica, muy de acuerdo con la manera de ser y la ideología cristiana de Madero, reparte el poder, dice, seamos justos y seamos equilibrados, démosle a los morelenses lo suyo. Aquí están en esa ceremonia. Aquí está Zapata, ya recibió la banda y está ya Madero paseando en un meeting que fue muy muy popular en Cuernavaca. Y reconoce uno a los maderistas no zapatistas porque traen este tipo de sombrero que se llama lagunero, que traen exactamente una banda. Ese es el distintivo maderista. Después los artistas empiezan a recrear el momento. Aquí no aparece Zapata y además lo ponen en la Ciudad de México y con el Viva Madero, en lugar de en un estandarte, lo ponen en una cruz. Siempre los artistas hacen una recreación cargada de símbolos que nos empiezan a dar un mensaje sobre lo que está pasando y sobre lo que pasa en la revolución. Entonces hay una mezcla entre lo que realmente pasó y los personajes que están, como este, y los que no están, como Pino Suárez, que no estaba ahí, y los ausentes. Y los ausentes siempre cuentan. La ausencia cuenta porque trae mensaje. En este caso, el mensaje va girando en torno a Madero Pino Suárez y no en torno a Zapata. Aquí está ya Zapata con su banda. Y empezamos otra vez aquí. ¿De dónde viene la imagen negra de Zapata? A principios del siglo XX, salían este tipo de pasquines. Este es el tigre de Santa Julia. Siempre, este es por posada. Siempre los hacen haciendo o en una escena, en una narración cruel, violenta, con cara de bárbaros, vestidos de una manera que podría manejarse elemental, porque los dirige, aunque son personajes urbanos, los dirige hacia la vida del campo. Esta historia de Jesús Negrete, el tigre de Santa Julia, aquí cargada de adjetivos, se pasan esos adjetivos a partir de junio de 1911 a Zapata, y es cuando se le pone el apodo de la Tila del Sur. El apodo, por supuesto, tiene una connotación negativa. Se trataba del azote de Dios, de aquel que estaba a punto de terminar la vida civilizada. Hacia 1980 y probablemente 84, 85, le regalan a la hermana del presidente López Portillo la silla de montar de Zapata.
y cuando lo presenta ella en la televisión, en aquella época la televisión oficial era el Canal 13, la presenta en el noticiero, dice: y estoy muy orgullosa porque acabo de recibir la silla de montar de la Tila del Sur. Bueno, posiblemente la mayor parte de la gente inmediatamente pensó en un apodo casi futbolístico, pero a los historiadores sí nos llamó la atención que en realidad cuando estaba hablando de la Tila del Sur no estaba ella entendiendo el carácter negativo y destructor que tenía el apodo, y esos apodos están todos en este tipo de pasquines, es decir, hay un traslado de apodos porque son eficaces discursivamente, es decir, si hubieran inventado un apodo distinto, probablemente nadie hubiera sabido quién era Zapata, pero utilizando los apodos que se ponían a los bandidos, inmediatamente uno piensa en Zapata como un tipo cruel, fuera de la ley, un bandido, un hombre que está queriendo saciar sus más bajos instintos, alguien que quiere saquear la ciudad, etcétera. Esta es la que llaman falsa calavera zapatista, también de Posada. Es falsa calavera de Zapata, pero en realidad sí es una calavera zapatista. Este es de la caricatura política natural, digamos, del momento. Zapata convertido en un toro bravo que no pueden domar ni Madero ni Pino Suárez, y el pueblo viéndolo, burlándose un poco, diciendo: pues tú fuiste el que lo despertaste, a ver cómo lo haces. Y entonces dicen: la verdadera situación de México es que el zapatismo está reparando y no lo pueden controlar, es ingobernable. Estamos hablando de 1912. También aparece Zapata en este tono, siempre relacionado con calaveras, con muertes, Madero Chaparrito, un gigante formidable y peligroso. Peligroso. Se usa mucho el discurso de la guerra de castas para entonces. Se trataba de los indios contra la civilización, los indios contra los mestizos y los blancos, los indios que por fin vienen a desquitarse de todo lo que se les ha hecho. Uno de los retratos de Zapata de 1912, que es utilizado en el Nueva Era, que era un periódico maderista, no precisamente para pegarle a Madero, sino exactamente para lo contrario. Utilizas a Zapata aquí para pegarle al País y al Imparcial, que son los periódicos que utilizaban la figura de Zapata para pegarle a Madero. Decían: el problema de Madero es Zapata. No puede gobernar porque tiene a Zapata. ¿Para qué subió a Zapata? ¿Para qué lo despierta? Pero es aquí el caricaturista, perdón, me estoy haciendo bolas con esta cosa, pero aquí el caricaturista pone en los bigotes de Zapata a Bernardo Reyes. Aquí está. Y Vázquez Gómez. Es decir, acaba de aparecer el plan de Texcoco y los dos, digamos, opositores claros de Madero eran estos que están en los bigotes de Zapata. Este, por supuesto, es una carta de una lotería. El que pica por la cola. ¿Por qué no pusieron otro tipo de animal? Siempre tiene que tener esta connotación negadora, negativa, mala, cargada. Aquí está diciendo: el modelo emiliano, todos creían que ya había pasado, pero ha vuelto a ponerse de moda. Vestido como si fuera un turco, con una bolsa cargada de armas y bombas, un traje lleno de calaveras, en la mano una docena de puñales, el rifle, etcétera, y los ojos y la mirada torva. Los fantasmas de la noche nacional, es, por supuesto, se trata de la época de Días de Muertos, y entonces está Pino Suárez, está Madero, pero el canto y el verdadero ganón
de la noche de fantasmas es Zapata. Recuerden ustedes el que acaban de ver del Tigre de Santa Julia, y chequen la manera como están los rostros y la manera como manejan el sombrero. Quiero que chequen eso porque cuando lleguemos a Diego Rivera, otra vez el rostro y el sombrero juegan un papel, pero exactamente lo contrario. Emiliano Zapata. Aquí es simpático porque se le subió, el charro se le subió a las barbas a Madero y no lo deja gobernar y no se le baja. Aquí es donde dicen que Madero está tratando de extorsionarlo. Y él no se deja. Él dice, no, ¿para qué? Si yo ya tengo mi rifle y tengo mis gentes y estoy en el cerro, me va mejor que con todo lo que me ofreces. A la hora de la comida, y lo que está comiendo Zapata, son huesos. Aquí están las manos, están los pies, son huesos humanos. Está comiendo gente. En el sombrero están las calaveras. Y empieza también un tipo de racismo distinto al de la guerra de castas. Quien lo está acompañando es este negrito. También quiero que lo tengan presente para una de las últimas caricaturas donde está Zapata montado con un negrito. Dice, para dentro de 50 años. Por supuesto, el caricaturista no era profeta y se equivoca. Está Vázquez Gómez, está Madero y está Zapata. Dentro de 50 años, es decir, hacia 1962, el único que era realmente recordado como un héroe justo, etcétera, es este. De Madero se había quedado como el mártir y el apóstol de la democracia, y de Vázquez Gómez nadie se acordaba. Con la ciudad incendiada, otra vez las calaveras, acababa de pasar el sitio de Cuautla. Habían dibujado la prensa el sitio de Cuautla como si hubiera sido una gran barbarie, cuando en realidad fue una batalla bien hecha donde gana la astucia. Quienes están defendiendo Cuautla se meten al acueducto y alguien se da cuenta que están disparándoles desde el acueducto y entonces echan el agua. Y cuando echan el agua le ponen gasolina. Y entonces, efecto huachicol, y se acabó el problema. Pero entonces el acueducto se incendia y en la prensa lo que se dice es que Zapata había quemado, que había quemado Cuautla. Las hazañas de Zapata, quiero detenerme acá, el sueño de Zapata. Si ustedes ven, aquí está el Palacio Nacional. Está la catedral. El sueño de Zapata es tomar a sangre y fuego la ciudad, robar los tesoros y lo que se pueda, y Zapata está imaginando que puede hacer todo eso. Pero el verdadero sueño de Zapata para estas fechas es este, es el plan de Ayala. Este documento, cuyos considerandos van fundamentalmente a criticar a Madero y a decir por qué se levantan contra Madero, tiene 12 artículos, de los cuales 3 son fundamentales. El de la restitución de tierras, que es lo que le está criticando a Madero, el de quitarles tierras a los enemigos de la revolución y el de repartirles tierras a las viudas y huérfanos. Este es el verdadero sueño de Zapata. Y chequen, reforma, libertad, justicia y ley. Ese está desde el principio. Esta es una copia de 1900, un impreso de 1915, pero está rubricada por los firmantes del Plan de Ayala. El Plan de Ayala tiene una característica interesante que quiero que tomemos en cuenta también ahora que veamos algunas otras imágenes. Es el único plan revolucionario que hace una alusión a Dios. Pero la alusión a Dios que es de discurso o de carga protestante. Dice Francisco y Madero
quien gracias a Dios y al pueblo ganó la revolución, no hay ninguna otra referencia ni a la Virgen de Guadalupe, ni a ningún santo, etcétera, es a Dios, porque uno de los redactores del Plan de Ayala era protestante, era un pastor protestante. Son dos fundamentalmente los redactores, Otilio Montaño y José Trinidad Ruiz. Se sabe que es así porque existe un protocolo en las firmas de los planes. Cuenta la memoria de los veteranos que cuando se firma el Plan de Ayala, están varios días metidos redactándolo en la Sierra de Puebla, en Ayoxuxtla, y que cuando terminan, llaman a la tropa, lo leen y les dicen: aquellos que no tengan miedo, pasen a firmarlo. Y pareciera que entonces uno hacía fila y pasaba a firmar. No, en realidad es mucho más ordenado el asunto, tiene una jerarquía y sigue protocolos. Lo firma principalmente el caudillo Emiliano Zapata y después lo firman los redactores. Entonces, siempre que lean ustedes planes de este tipo y que digan que el plan de Francisco y Madero o el plan de el redactor del documento es el que va en la segunda parte. Siempre existe esto y entonces ustedes empiezan a ver por qué hay ciertas palabras que no son las del digamos del principal firmante, pero el principal firmante sí es el que tira la línea de lo que quiere decir y revisa renglón por renglón. Entonces no hay una sola palabra que no la haya revisado Zapata y que la haya discutido con su gente. ¿Por qué no Tierra y Libertad? Tierra y Libertad es una frase que aparece por primera vez en castellano, hasta donde yo entiendo, en Regeneración, el 19 de noviembre de 1910, es decir, un día antes del estallido de la Revolución. Por supuesto, Otilio Montaño debió haberla conocido. Es muy posible que Otilio Montaño lo hubiese propuesto, y sin embargo Zapata no lo quiso así. Otilio Montaño era mucho más moderno, digamos, en términos del lenguaje de la izquierda. Él es el que había propuesto que Tlaltizapán fuera la capital mundial del proletariado. Eso a Zapata no se le hubiera ocurrido. Zapata lo que quería claramente era que se respetara la palabra dicha en los fundos legales y se respetara los planos en donde se les había, desde tiempos del virrey Luis de Velasco, se les daban las tierras a los pueblos. Él lo que quería era que se hiciera justicia y que se mantuviera la forma tradicional de gobierno, que son los ayuntamientos. No era un iletrado, vean ustedes en este documento, busqué uno en donde está haciendo él su rúbrica y la prueba de su firma. Aquí está, como les decía yo, con la banda, y sirve de modelo para muchas de las imágenes que después vamos a ver de Zapata. Este, por ejemplo, es Diego Rivera en Cuernavaca, este es una popular, este es Belkin, este es de Figueroa, de las últimas. Y aquí está esa misma con la máscara de Zapata, con Eufemio Zapata, con Amador Salazar, su primo, quien sí posiblemente hablara náhuatl, con su estado mayor 4 años después. Esto es en Chilpancingo. Este ya es en México. Y esa misma fotografía es la que circula porque se publica en la Ilustración Semanal. Esta es una toma poco conocida de la misma serie, el mismo señor Carothers tratando de convencer a Zapata de tener tratos con el gobierno norteamericano básicamente para la compra de armas, pero también para la defensa de los intereses norteamericanos, que no fueran a ser tocados mientras están en la Ciudad de México. Y este es el famoso Manuel Palafox, uno de los ideólogos del zapatismo más radical. Después rompe con Zapata y va a dar a las filas de Arenas en Tlaxcala. Esta es una del acervo de la universidad, en donde está Felipe Ángeles,
y tengo idea que este es Buelna, no alcanzo a reconocerlo bien, pero me da la impresión de que este es Rafael Buelna, sinaloense. Es decir, está entre dos villistas. Esta la quiero detener un poquito. Hace poco hubo una conferencia en el INERM y les decía yo que parte del impacto en la memoria de Zapata que tenemos la gente común y corriente está en su físico, en su figura. Es decir, es un tipo guapo, es un tipo con presencia. Pero si yo les pregunto a ustedes qué es lo que más les llama la atención, probablemente sean los ojos y el bigote. Ah, bueno. Hay una canción por ahí, ojalá si hay sonido la pondremos, de Lila Downs, en donde está hablando de la luz en la mirada de Emiliano Zapata. Bueno, me decía un médico que probablemente tuviese Zapata un problema de conjuntivitis, por eso siempre sale con los ojos llorosos. Pero eso le permite, en términos del efecto fotográfico, tener una luz en la mirada, y eso impacta mucho más que los ojos secos. Dicen que tenía los ojos arcos, pero ahí salió. No los tenía arcos. El que tenía los ojos arcos era el zarco del Teposteco, cuando menos de donde es mi familia, los ojos arcos es azules, o verdes, ¿ah? Y allá en mi tierra son azules, el ojo zarco y el ojo lavado. Bueno, del taller de la gráfica popular, y este es de cuando sale, cuando lo están sacando, cumple 80 años el taller de la gráfica popular. Este es Diego Rivera y el paisaje zapatista después del inicio de la guerra. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? El tren volado, los árboles pelones, en el carro disparándole hasta las gallinas, la casa quemada, el hombre ahorcado y en el primer plano un hombre muerto. Es decir, se acabó la paz, y con eso se acabó también la fertilidad. Diego Rivera en su mural de la Alameda. Este es Cauduro en Querétaro. Lo puse nada más porque me gusta, pero en realidad él está representando al artículo 27 constitucional, que es el manejo de la tierra de la facción contraria. Esta es la idea que tenía el grupo de los constitucionalistas, basados en la ley del 6 de enero de 1915, que a su vez se basaban en toda una línea que tenía Luis Cabrera de sus lecturas de Huistano Luis Orozco. Y sale el artículo 27, y es importante porque a partir de 1920, cuando se hace la ley de ejidos, lo que se practica con la figura de Zapata es un agrarismo sin Zapata, es un agrarismo que no es el zapatista, para un campo o con una traducción no carrancista, sin Carranza. Entonces tenemos esta cosa un poco rara de la historia mexicana, en donde de lo que se quejaba Zapata, el que gana en realidad perdió, y en este caso ni Carranza ni Zapata. Este está en el castillo de Chapultepec, es O'Gorman, y Zapata está aquí chiquito. Gironella. Aquí, por supuesto, ya con la otra línea y la filiación del zapatismo hacia Chiapas. Cuando viene el levantamiento zapatista de Chiapas, el primero de enero nos sorprende, yo creo que a todos. En primer lugar, porque nunca nos hubiéramos imaginado que en 1994
hubiera un movimiento indígena. Es decir, hacia el final del siglo XX pensábamos que ese capítulo de la historia estaba cerrado. Y en segundo lugar, que fueran Chiapas y tuvieran el apellido zapatista. Entonces todo el mundo se preguntaba que si, y que si se valía y si no se valía. Por supuesto que se valió y se vale. Zapata dirigía un ejército que se llamaba Ejército Libertador del Sur. Pero el nombre de Ejército Libertador lo toma Zapata del Ejército de Hidalgo. El Ejército de Hidalgo se llamaba así, Ejército Libertador. Y Otilio Montaño utilizaba también el paliacate de en la cabeza para parecerse a Morelos, no porque le doliera la cabeza como a Morelos. Pero ese tipo de juegos simbólicos son muy importantes porque crean una línea, una genealogía que los hace más antiguos de lo que son. Cuando uno lee a Sotelo Inclán, Raíz y Razón de Zapata, uno se remonta a los calpulis prehispánicos para hablar de Zapata. De hecho, hay muchos libros en donde les dicen, bueno, el movimiento zapatista reivindica tierras que les fueron quitadas a los pueblos desde tiempos de Hernán Cortés. Bueno, en estricto sentido no. Más bien a partir de Hernán Cortés es cuando se les dan a los pueblos las tierras usando el derecho castellano. Es decir, la manera de repartirles y de hacer los fundos legales es a partir de Hernán Cortés. Muy pronto, efectivamente, las haciendas y las encomiendas y luego las haciendas les empiezan a escamotear lo que el rey les daba y protegía. Y aquí es un asunto raro, que es Zapata vestido de indio. En realidad Zapata no se vestía de indio. Este es Covarrubias, este es Zapata. Oh, bueno, ¿qué hago? ¿Mandé? ¿Ese dibujo es de Leopoldo Méndez? No, espéreme tantito. Ah, sí, es del taller de la gráfica. Sí, déjame ver cómo le hago aquí para que se haga completo. Le picas ahí. Ahí está. Este es de, bueno, vamos ahí. Sí, este es el de Méndez. Y este es de Covarrubias. Está en ese gran mapa de América, en donde están los tipos humanos. Y Zapata es el tipo humano del centro de México. Pero me parece muy sintomático porque es un charro que trae una hoz. Este es otra vez Belkin. Todas están basadas estas de esta fotografía de Chilpancingo, es de Salmerón, después de la derrota de los federales de Huerta, de Luis G. Cartón en Chilpancingo. Este es de don Luis Agún, michoacano. Esta pertenece a los Cárdenas. Esta está en el castillo de Chapultepec. Y miren, esta parte me gusta porque esta está pintada en 1963 o 64. Es decir, hace medio siglo. Pero ahora los artistas jóvenes empiezan a manejar este tipo de cosas, es decir, empiezan a refrescar la imagen de Zapata, cosa que no pasa con Hidalgo. ¿O ustedes han visto a Hidalgo así? ¿Ok? Ah, bueno, un poco chapeteado, pero un poco la idea es cómo modernizas la imagen de Zapata para que la gente más joven lo sienta convincente. Si yo les enseño un daguerrotipo que va a estar aquí adelante, a lo mejor eso a un jovencito no le dice nada, pero este que está ya con Photoshop, sí. Bueno, la famosa de Villa y Zapata en el Palacio Nacional, y Villa sentado en la silla presidencial, que no es la silla presidencial. Esta silla se la regala el taller de
ay, ahorita ya dudé, que sería, digamos, el antecedente del Politécnico, se la regalan a Juárez. ¿Quién? Artes y Oficios, efectivamente. Se la regalan a Juárez al triunfo de la República y está en la sala de embajadores del Palacio Nacional. Entonces, cuando va a entrar Zapata, Eufemio Zapata dice, venimos aquí a quemar la silla presidencial. ¿Dónde está? Pues es esa, señor. Ah, no, está muy bonita. Yo creí que era una silla de montar. Y también él es el autor de esta silla, es la silla encantada, decían, o embrujada, porque se sienta un hombre bueno y se levanta malo. Y haciendo referencia tanto a Porfirio Díaz como a Francisco y Madero. Pero el hecho real es que se sentó ahí Villa desparpajado como era, para tomarse la foto, y aquí está Otilio Montaño con su paliacate. El momento simbólico era importante para ellos. Y aquí viene la reinterpretación que hace Belkin hacia 1979, y aquí viene otra vez el Photoshop. Y aquí está el daguerrotipo de esa misma. Vean ustedes, está un poco quemado. Esta a un muchacho joven le dice realmente muy poco. Diego Rivera y el lema Tierra y Libertad. No solo en una pancarta enorme que tiene Zapata en una mano, sino además roja. Si empieza al socialismo o incluso a un cierto comunismo primitivo, etcétera, a este regreso a la tierra y a la generosidad de la vida en cooperativa y en común. Y el mural está como lo había yo leído hace un rato, están los fusilados y los fusiladores, los conquistados y los conquistadores, los buenos y los malos, y la historia está detenida en un solo marco. Pero claro, la intención del muralismo era ese. La intención del muralismo era didáctica, tenía una pedagogía y era enseñar lecciones de historia muy a la manera de Cicerón también, es decir, la historia como maestra de la vida, enseñar historia a quienes no sabían leer y escribir. Este es un detalle, por supuesto. Este también está en la SEP. Y aquí está Zapata junto con Carrillo Puerto, que está acá. Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, también es una suerte de liberador del indio maya de las plantaciones yucatecas y lleva el ideal zapatista por una razón. Carrillo Puerto era estudiante de agronomía en 1915 y es del grupo de los agrios que van a Morelos precisamente a hacer los deslindes de acuerdo a los mapas antiguos que tienen los pueblos. Y entonces es a quienes les dice Zapata, no quiero líneas rectas, si dice que da la vuelta por una piedra, ustedes hacen que dé la vuelta por una piedra. No quiero sus cosas raras. Aquí está lo que es originario de este pueblo y eso es lo que quiero. Y estos muchachos eran los que se dedicaron a hacer este regreso y este deslinde de tierras. Entonces, para Rivera, Carrillo Puerto era también uno de los mártires de la revolución. Aquí lo tenemos. Vean este caballo, ahorita vamos a hablar algo del caballo. Vean los ojos, la manera como tiene pintado el hocico. Y el sombrero, como halo. Aquí se enseña... Aquí se enseña a explotar la tierra y no a los hombres, etcétera, etcétera.
en un campamento zapatista visto por Diego Rivera, su Tierra y Libertad, en la SEP. Un campamento zapatista de este año. En este documento está la orden de Zapata de no cambiarle el lema, Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Lo hice nada más por un prurito. Siempre se ha pensado que a lo mejor Zapata hubiera podido usar ese lema. No, se le propuso varias veces y nunca lo quiso. Bueno, aquí están las otras cosas. Se ha pensado que, y se discutió durante muchos años, que cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México, no les interesa tomar el poder y que fue su gran error. Bueno, no les interesa ser presidentes de la República, pero en el caso de Zapata, lo que sí le interesa claramente es darle forma al gobierno. Y en el grupo de los zapatistas hay cuando menos esta veintena de leyes que tienen que ver con la manera que tiene que operar el Poder Ejecutivo. Es decir, estas leyes son de obligación, de obediencia obligatoria del Poder Ejecutivo y de su ejecución. Ley sobre formación del Ministerio de Trabajo, accidentes de trabajo, funcionarios y empleados públicos, Ley General del Trabajo, General sobre Administración de Justicia, sobre el matrimonio. Este matrimonio es interesante porque le da legitimidad a los hijos, digamos, ilegítimos, pero también el derecho del divorcio. Es decir, si alguna mujer se sentía que la maltrataban, podía ir y anulaban el matrimonio. El proyecto sobre la supresión absoluta de los impuestos indirectos. La ley de imprenta. La ley de imprenta también tiene su chiste. Zapata aprendió, y el grupo de zapatistas aprendieron, que dar tanta libertad como la que tuvo Madero resultaba contraproducente. Y entonces lo que legislan es, ustedes tienen derecho a decir lo que quieran de mí, pero yo tengo derecho a defenderme y a ir ante tribunales, y donde ustedes no puedan comprobar lo que están diciendo de mí, me tienen que pagar una indemnización. O le cerramos. Y entonces hace esta parte pareja. Libertades municipales, también me voy a tener un segundito acá. Dice, la libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas. Lo mismo dice la discusión del artículo 115 constitucional. Léanse un día el diario de debates del constituyente. Dice exactamente lo mismo y está tomado, del antiguo derecho castellano, es decir, en donde los ayuntamientos como cuerpo político son el fundamento del poder, del poder para gobernar y después de la democracia. Ustedes recordarán que cuando en 1808 toman prisionero al rey de España, los ayuntamientos forman juntas en lo que el rey regresa, y ellos son los encargados de hacer gobierno. Son los ayuntamientos a donde regresa el poder que tiene el rey. No es que el rey reciba el poder de Dios, lo que Dios le da es el chance de ser rey, pero el poder se lo dan los ayuntamientos. Hace 500 años se fundó el primer ayuntamiento en México, que es el cuerpo político que se inventa Hernán Cortés para poder entrar a conquistar y para poder desembarazarse de el gordito Diego Velázquez. Pero el ayuntamiento tendría y tiene la obligación de comunicar todo al rey. En este caso, lo que dice es que la libertad municipal es su obligación y es el final de los jefes políticos. Las jefaturas políticas era el mecanismo más, no solo antidemocrático, sino más eficaz de Porfirio Díaz para poder gobernar. ¿Qué es lo que hacía? Ustedes votaban por un gobernador o votaban por su presidente municipal, pero en cada distrito yo nombraba a un jefe político. Y el jefe político era el que realmente mandaba y se comunicaba directamente conmigo. Así que las elecciones serán
una fachada no solo en el sentido de votar por el presidente, sino de votar por cualquier autoridad. El que realmente mandaba era el jefe político, que era un agente directo del presidente. Y entonces en la revolución, tanto los constitucionalistas como los zapatistas acaban con la las jefaturas políticas. Relativa al representante de los pueblos en materia agraria, que esa es una de las más importantes porque crea un organismo paralelo al ayuntamiento exclusivamente para representar y defender derechos en asuntos de tierras. No se mete con otra cosa. Y quiero que vean la fórmula. La fórmula dice tierras, montes y aguas, que es también la fórmula virreinal. Y quiero que la tengan en mente para que ya, cuando ya estemos llegando al final de la plática. El cumplimiento de las promesas de la revolución, que son los derechos y obligaciones de pueblos y de la tropa armada. Había necesidad de regular cuál era la relación entre los civiles armados y las autoridades municipales. Algo que vemos todos los días en el periódico ahora es que las policías comunitarias se pelean unas con otras, quién sabe qué, y nunca aparecen los presidentes municipales, excepto cuando los matan, porque no hay esta relación ahí. Zapata tenía ese problema, las tropas estaban encimadas a la autoridad civil, y entonces Zapata lo que hace es regular la administrativa del Estado de Morelos, la orgánica de los ayuntamientos. Me voy a detener un poquito acá. Estas son, por supuesto, todas las funciones de los ayuntamientos, pero hay una cosa que obliga. Cada 21 días se tienen que reunir los vecinos, tienen la obligación de involucrarse en los problemas de su municipio. Y entonces, cada 21 días, o sea, cada 3 semanas, se tienen que reunir para ver cuáles son los problemas que tienen que resolver y ir después hacia las juntas vecinales y luego distritales. El fiel contraste son las pesas y medidas. 1918 dice, la aspiración del sur es bien conocida, emancipar al indio, dar a todo campesino la extensión de tierra. Pero aquí la palabra emancipar al indio nos remite directamente a la traducción que hacen los zapatistas de Chiapas de las palabras de Zapata. Este tipo de cosas hubiera sido imposible leerlas 8 años antes, es decir, en tiempos de don Porfirio. No existía siquiera la posibilidad de pensar que había que emancipar al indio. Al indio se le trataba, como les decía yo hace un rato, en términos de guerra de castas. Eres mi enemigo cuando estás alzado porque sé que me vas a degollar, porque si no, nunca va a acabar la explotación. Entonces se volvía un círculo vicioso. El día que ustedes lean Los últimos días de Madero de Manuel Márquez Sterling, que es un buen libro, 1917, cuando trata a Zapata, hagan de cuenta que está explicando al zapatismo como la guerra de castas maya. Y entonces Felipe Ángeles le contesta, dice, oiga, su libro es maravilloso, solo se equivoca usted en una cosa, en el tratamiento que hace de Zapata. El mismo Madero aceptó que se había equivocado. Zapata no es el cruel cuervo que arrasó con todo. Zapata tiene razón en lo que pide. Y no tiene nada que ver con una guerra de castas. Estamos hablando de un año antes de que lo maten. Este es el cuadro sinóptico, digamos, del tipo de gobierno que estaban pensando los zapatistas. Es decir, la verticalidad es exactamente de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Están los vecinos y las juntas vecinales con reuniones, bueno, yo puse cada 15 días, pero la otra ley dice cada 21, se van al municipio y de ahí a las juntas de distritos, los representantes en materia agraria paralelos, los militares también, del distrito van hacia el gobernador con las resoluciones de la suma de los municipios, él lo pasa al Consejo de Gobierno y otras se pasan a las legislaturas estatales y federales, y de ahí va a dar a la presidencia de la República, de tal manera que el presidente de la República en realidad es un operador político. Es al revés de como es ahora.
no es él el que tira línea, sino el que obedece la línea. El esquema no era nuevo, es muy similar al que propone Morelos un siglo antes, con la en Chilpancingo, con la idea de que el siervo de la nación, y otra vez utilizar una frase bíblica, el siervo de la nación es el que nació para estar arriba, pero para servir a los demás. Bueno, la foto que ya vimos. Siqueiros, distintos retratos de Zapata, aquí está. Orozco. Diego Rivera en el Teatro de los Insurgentes. Meshiach, Adolfo Meshiach. Y empezamos con los Zapatas a caballo, que también se vuelven icónicos. La entrada de Villa Zapata a la Ciudad de México. Diego Rivera, que es, digamos, el principal impulsor de este Zapata que nace después del 10 de abril de 1919. Perdón. Este es Covarrubias, pero ahorita van a ver a Diego Rivera. Covarrubias también. Y empezamos con Rivera. Y con esta singularidad en los caballos, que después la vamos a encontrar en el de Cuernavaca, la manera como ponen los arneses, etcétera, que es importante porque la eficacia plástica de Diego Rivera en parte nace de que utiliza un modelo ya probado, que es el de los murales medievales y renacentistas. Por ejemplo, este es Paolo Uccello. Vean ustedes el caballo. Este es siglo XV. Y este es el caballo de Zapata. Y ay, otra vez hice lo mismo. Ay, a ver. Mientras Sergio me hace el favor, regresamos a al mismo de Covarrubias, el Zapata con una hoz. Monroy. Hay algunos que son anónimos o no tengo el autor. Este es otra vez Siqueiros. 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 Este está en el estanquillo. Este es de una artista mexicana que está en Suecia. Se apellida Ibarra Leona Ibarra. Este me gusta porque no es mexicano, es de un chicano, pero ya muestra el momento de la muerte de Zapata con los símbolos de lo mexicano. Aquí sí hay una banda tricolor, está la reivindicación del peón o del esclavo, con las mazorcas, el rifle a la mitad, atrás el calendario azteca, la campana de la libertad, la Virgen de Guadalupe, todos los símbolos de lo que un hombre que ya no vive en México o que es descendiente de mexicanos busca para tener la identidad. Esto es en Chinameca. Este es el manifiesto de 5 días después de la muerte de Zapata, en donde dice que inquebrantable fue y predestinado, con su clara idea de justicia, fue asesinado. El reivindicador de la raza indígena. Este es María Izquierdo, la tumba de Zapata. Los caballos, como como se usa también a la manera europea, los caballos sin jinete,
en señal de duelo. Diego Rivera en el Palacio Nacional, son cuatro de los héroes telúricos, Otilio Montaño, Zapata, el otro es Cuauhtémoc y el otro es Carrillo Puerto. Lástima, esto que está aquí es que traje música, pero no estoy seguro que se pueda oír. A ver, pícale tantito a ver qué hay. Sí. Bueno. Este es Diego Rivera, que le puso él el paisaje zapatista. Les recomiendo que lean el artículo de Luis Vargas en el Nexos, que habla de la historia de este cuadro, lo pinta en 1915 en París. Además, inventa que estuvo en 1912 en las tropas de las cercanas del volcán, en donde estaba Everardo González y le ayudó a hacer no sé qué. Mentiras. Pero se vuelve, eso lo vuelve simpático. Yo siempre me acuerdo de Alfonso Caso, que decía de Diego Rivera que nunca una verdad manchó sus labios. Este está en el Munal, efectivamente. Y de este han venido recreaciones que no necesitan ninguna explicación. Inmediatamente las pensamos como el campamento zapatista. Este, por ejemplo, con sus edificios modernos, este con el rifle de Zapata y el sombrero de Zapata, y aquí está Diego Rivera pintándolo en la versión de Figueroa, pero véanlo, pintando en París. Y esta es la explicación que viene en el Fermín. El Fermín era una revista, básicamente para profesores, para maestros, y hay una explicación del zapatismo con las puras ilustraciones. A mí me parece realmente magnífica. Se las voy a dejar que pasen solitas. Me voy a tener así, ahí. La tierra es de todos, como el aire, el agua y la luz y el calor del sol, y tienen derecho a ella los que la trabajan con sus propias manos. Bueno, esto que está hecho en los años 30 tenía un significado, y básicamente era el complemento, era lo que daba el sentido. Pero acuérdense de mí, dentro de no mucho, la tierra, el aire, el agua y la luz y el calor del sol van a ser las banderas de la renovación de los zapatistas, digamos, en los próximos años, en manos de ecologistas, en manos de gente que esté defendiendo tierras, montes, aguas, sol, luz, etcétera. Y entonces hay un traslado. Acá todavía Zapata está relacionado a la historia de los campesinos que están pidiendo o están obteniendo tierras. Pero un poquito más adelante vamos a ver ese paso que hace de Zapata un personaje emblema de la posibilidad de justicia entre sectores urbanos. Deja de estar solamente en el campo y se pasa a las ciudades, y después se va a la frontera y lo llevan los migrantes en la cabeza y le dan una interpretación y una connotación de identidad distinta. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, estas son las tropas zapatistas reales. Estamos hablando
de civiles armados, de campesinos que en un momento dado dejan de ser pacíficos, labradores o trabajadores de un ingenio y se vuelven guerreros. Y además la idea de seguir un poco al caudillo. Estos hombres en realidad, estos de acá, en realidad no son charros, pero empiezan a vestirse con traje charro a partir de aceptar la jefatura de Zapata. Por ejemplo, Genovevo de la O. Genovevo de la O difícilmente montaba un caballo, pero siempre lo van a ver ustedes vestido de charro. Las caballerías zapatistas. Aquí me voy a detener un poco. Aquí lo importante es el detalle. Y el detalle es este. ¿Alcanzan a ver? En el sombrero están las imágenes de los santos. Básicamente la Virgen de Guadalupe. En este caso, que son zapatistas del sur del Distrito Federal, sí son gente muy religiosa. Pero los zapatistas del otro lado de la sierra no. O no tanto. Pero este es el estereotipo que funciona. Miren, acá trae la Virgen de Guadalupe, pero la traen porque se parece al estandarte que usaba Hidalgo, no porque fueran ellos especialmente guadalupanos, sino porque eran el Ejército Libertador, y como el de Hidalgo, el Ejército Libertador trae una Virgen de Guadalupe. Esto es, por supuesto, en diciembre de 1914. Acá, este es un mural que está en el castillo, está Zapata, no se parece tanto, pero sus tropas las reconoces porque están vestidas de indio, pero sobre todo porque tienen los santos en los sombreros. Este es de Leal, González Camarena, y este es de Ramos Martínez. Estos son zapatistas pintados por este artista regiomontano que vive en California y publica en California. A mí me gusta lo de Ramos Martínez por una razón. Es uno de los promotores de la idea de bucólica, digamos neorromántica, si eso existe, del campo mexicano, pero hecha por un paisano de quienes mataron a Zapata. Sí, un paisano de Pablo González y de Guajardo. Covarrubias, las mujeres. Este no sé quién es, pero está ahí en un calendario. Esta es de la crueldad de la guerra. En 1911, cuando va bajando las tropas de los federales hacia Morelos, cuando está Madero, en Cuernavaca, el jefe federal, cuando empieza a encontrar a todos los civiles que están avisando que están llegando los federales, dije, pues déjenlos como aretes. Y eso quería decir que los dejaran colgados de los árboles así. Bueno, esta idea en tiempos de la guerra ya de los constitucionalistas se vuelve todavía más terrible. Se vuelve una guerra básicamente de exterminio. Es decir, se trataba de despoblar Morelos para poblarlo con gente nueva. Es decir, acabar con los zapatistas significaba, como con los indios yaquis, era sacarlos de su tierra, mandarlos al Valle Nacional o a Yucatán a que se murieran y traer gente nueva que no tuviera el arraigo y la tenacidad de pelear por la tierra. Existe, por supuesto, toda la documentación de las ejecuciones que hace Pablo González en Jonacatepec, que es una cosa parecida a esto, es decir, estamos hablando de decenas de colgados. Este es de Goitia, que básicamente es para el norte de México, pero siguen siendo aretes. Aquí quiero también detenerme. Diego Rivera apela a un discurso, digamos,
subconsciente del lector mexicano de imágenes. ¿Quién se imaginan que puede ser este hombre que está dentro de un halo, con los brazos así? Claro. Jesucristo. No tiene barba, pero ustedes piensen en el Jesucristo que pinta Miguel Ángel en la Capilla Sixtina en el día final, en el del juicio final, tampoco tiene barba, o el de Caravaggio en el de la cena de Emaús, en donde no tiene barba. Y es que el pasaje bíblico dice que apenas unos días después de la resurrección, es decir, acaba de crucificar a Cristo, se les aparece a algunos de sus discípulos y no lo reconocen. Y entonces los pintores tienen que buscar el modo de representarlo de tal manera que sea verosímil que quien estuvo tan cerca de él, sus discípulos, no lo reconozcan. Y entonces una de sus formas es pintarlo sin barba. Si no, piensen ustedes en el cuadro de Caravaggio donde está Santo Tomás metiendo la mano a la llaga, porque la cara no es la del Jesucristo común y corriente. Y esto hace un poco Diego Rivera. Están en el cielo, no son los ancianos justos, pero son las mujeres que permiten la fertilidad y el orden en el paisaje que está abajo. Y está la concordia. La concordia es el saludo del obrero con el campesino. Y la leyenda, aquí se enseña a explotar la tierra y no al hombre. El maestro. Bueno, es Higueiros. Aquí está otra vez Ramos Martínez, con un paisaje, ay, perdónenme, con un paisaje que es como el del Teposteco. Usa siempre los mismos. Aunque aquí está una artesana michoacana, pero no importa. Aquí la manera como se ve un campamento zapatista, pero en 2019. Aquí también me voy a detener un poquito. Este es Diego Rivera en la CEP. Está el abrazo del obrero y el campesino. Y está este Giotto, que es la entrada a Jerusalén. Vean ustedes que aquí lo que usa es el sombrero a la manera de dibujar el halo y el abrazo, y aprovecha la existencia de esta puerta para hacer la idea de la entrada a Jerusalén. Zapata muerto y el inicio de la otra leyenda, la leyenda de los campesinos de Morelos, en donde dicen que Zapata no murió, que finalmente quien muere es su doble, y que Zapata se fue con su compadre árabe a Arabia, y que Arabia está en un lugar lo suficientemente lejos para no alcanzarlo, pero lo suficientemente cerca para bajar en coche y ver cómo están pasando las cosas. Esta leyenda dura hasta que vivió el último de los zapatistas. Las pueden oír si se meten a las entrevistas que están aquí en la biblioteca y están en línea. Lo interesante es que está hecha de fragmentos. El doble de Zapata efectivamente existió, pero en 1911. Hay una suerte de, híjole, si fuera yo cronista de fútbol, les diría de cábala, no sé cómo se diga, pero decía Pascal Quignard que hay lugares a donde uno regresa para morir. Y eso pasa en Chinameca. En Chinameca, en 1911, Zapata tuvo un atentado. Le atravesó una bala, le atravesó el sombrero y persigue al que le disparó. Nunca se sabe qué pasa con él. Y regresa. Pero existe la idea de que lo quisieron matar en Chinameca y no murió. Existe la idea de su compadre, el árabe. Y existe la posibilidad de que este no fuera porque este está muy gordo. Y porque este no tenía un dedo. Y porque este no tenía un lunar. En realidad, efectivamente, es el doble.
1911. Lo mandaba Zapata, y eso es interesante porque hay un manejo de los medios muy particular. El día que puedan leer el libro de Berumen sobre Zapata y las fotografías de Zapata, se los recomiendo. ¿Por qué sabemos qué es el, o intuimos qué es el doble? En primer lugar, porque no se le parece. Se le parece solamente en el bigote, pero está vestido de indio y no lo acompaña ninguno de su estado mayor, ninguno. Entonces se sabía que Zapata mandaba a este hombre con los periodistas porque le había llegado el rumor de México de que iban a querer matarlo. Y entonces mandaba a su doble a tomarles el pelo. Entonces, claro, se tomaban una foto abajo de un árbol y ahí quedó. Estas son las cosas que él traía cuando murió. La carta, ¿sí? Un ágata y un mazo de naipes incompleto con esta cinta. Este es su gasné, chapetones de su caballo, y aquí fue donde lo enterraron. Y empieza Diego Rivera a pintarlo y a pintar el martirio de Zapata. Ven ustedes cómo podemos saber cuál es la madre, porque el sombrero de este campesino está en la mujer que está vestida de negro en la cabecera y es la dolorosa. Y aquí está en Chapingo, también el otro, en Chapingo Zapata muerto. Vean ustedes, lo encapsula con la misma túnica o envoltura roja, un sudario rojo como en las que están en la CEP, y las raíces de las plantas que nacen a partir de esta cápsula. Quiero que chequen esta. Esta es Santa Croce en Florencia, la tumba de Adán. También encapsulado. La leyenda medieval decía que cuando iba a morir Adán, va el hijo al paraíso, porque hay un árbol en el paraíso cuyo aceite, si se lo untaran, podría Adán seguir vivo. Y llega al paraíso y el ángel no lo deja pasar. Un ángel enorme con una espada de fuego, no lo deja pasar y no lo deja pasar. Y entonces le dice, pero aquí te doy estas semillas del árbol que estás buscando, crecerán dentro de cinco mil años. Oh. Pues claro, regresa y encuentra a Adán ya muerto y pone las semillas, le siembra las semillas en el pecho. Crecen esos árboles 5,000 años después, y cuando está Salomón haciendo el templo, requiere cierto tipo de árboles para el templo, y dice, pues ahí están esos. Y los cortan para llevárselos a la construcción del templo, pero en eso la reina de Saba, que estaba llegando, tiene una visión, y le dice a Salomón, no, esa madera va a ser la causa de la perdición del templo, va a ser la causa de la caída del templo. Y entonces Salomón no las usa y los vuelve a enterrar en el mismo lugar. Pasan los siglos y viene la pasión de Cristo, que es en un día sagrado, no hay para hacer una cruz, pero alguien se acuerda que ahí había unas maderas. Y entonces de las maderas de ese árbol en ese cerro, hacen la cruz. Y resulta entonces que ese cerro es el Calvario, esas maderas son de las que le dan al hijo de Adán, y por eso en las cruces medievales encontrarán ustedes siempre una calavera en la parte baja de la cruz, es la calavera de Adán, que es normalmente la que lleva las tibias cruzadas. En este caso, Diego Rivera está suponiendo que el nuevo Adán es Emiliano Zapata. Y miren aquí en esta interpretación, que me gusta mucho porque se parece, quiérase que no, a la de Rivera, porque están tocando las raíces, aunque aquí es obviamente una crítica. Bueno, las esculturas. Montenegro, en unos cuantos trazos, reconocen a ustedes a Zapata. Bess Bogart. Este es el homenaje de 1923.
Este es en el momento en donde lo convierten en héroe oficial. Distintas versiones, les aseguro que había más de 1000 imágenes de Zapata, escogí solamente unas cuantas para que se vea hay distintas versiones populares o no. Esta, por ejemplo, como si fuera un modelo, Londres, París, Nueva York, Tokio, de Charlotte el Polo, pero reconocen ustedes que no es Nietzsche. Cauduro, sí. Este es de un póster de los que venden en el centro. Noé Garay, aquí me voy a detener también un segundito. Aquí ya nuevamente con los zapatistas de Chiapas, pero vean ustedes esta composición de los cuerpos en fuga y esta de Siqueiros a un lado del Zapata. Este es el mural de Cauduro en Querétaro, este es el de Cuernavaca. Estos son de los bocetos, este y otros que van más adelante, de bocetos que encuentran ustedes en los lugares donde hacen tatuajes. Una compañía de semillas americana. Este es de un chicano, esta es de un chicano que se llama Clemente García. Es enorme, mide 4 metros y medio por 2 y cacho. Y otra vez son todos los símbolos que puedan reconocer a México: Miguel Hidalgo, la Virgen de Guadalupe, Felipe Ángeles, Vasconcelos, Roque González Garza, Pancho Villa. Va. Pero el único que se mueve es el que los está invitando. Otra vez, el único que no está detenido es Zapata. Aquí está en el muro ese cercano del fronterizo, para que veamos el tamaño. Y este es de un tatuaje, es decir, lo mismo está en una barda enorme que en el brazo de una persona. Ay, perdón. Y aquí con la máscara, como la máscara de Pakal. A mí me gusta. Este es de la coreografía de Guillermo Arriaga, 1950. Este es de una puesta en escena de la misma hace poco. Y Zapata en el cine. Marlon Brando, Narciso Busquets, Antonio Aguilar, Jorge Luque, Tenoch Huerta, El Potrillo. Este es del Museo de Arte Popular. Este es un escudo de un escuadrón aéreo en Alemania. Este es de un póster del Movimiento de Liberación Palestina. Aquí está el negrito que les decía. ¿Puedes poner esta? Sí. ¿Puedes poner esta, mijo? Esta música. Primero esta, la de arriba. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero, bajito y algo que dice. Camínala despacito, ay mamá, camínala despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu Zapata el que escucho aquí.
Esta escultura es de Luz y Topete de Jalisciense. Gracias. Todas estas son de este año. Este es de Argel. Me voy a detener tantito aquí. Yo, por supuesto, soy pésimo profeta, pero conjeturo que así como pasó de ser un caudillo, primero, el símbolo de la barbarie y del peligro, después pasa a ser el santo que se va y deja al doble y él se va para una Arabia que es como la Arabia del Éxodo, y va a dar después también a ser el caudillo de la justicia campesina y luego de ahí el caudillo de la justicia en general, y pasa del campo a la ciudad, y lo mismo sirve como emblema y como modelo y como bandera de estudiantes, que de escritores, que de obreros, que de maestros, que del sindicato de albañiles, etcétera. Es decir, va del campo a la ciudad, y de la ciudad en México va a dar a las ciudades y al campo en los Estados Unidos con los migrantes. Pero yo pienso que dentro de no mucho lo vamos a ver siendo también un emblema ecologista, como lo que les decía. Y me gustaba esta ilustración de Figueroa, porque de alguna manera lo prefigura, y los bigotes son árboles o raíces. Me puedo equivocar, por supuesto, pero creo que cuando venga la discusión sobre el Tren Maya y la defensa de la selva, va a aparecer Zapata. Entonces, vamos a tener a Zapata con los zapatistas, vamos a tener a Zapata con la gente de López Obrador y vamos a tener a Zapata con estos grupos ecologistas. Entonces, vamos a tener tres, lo cual lo hace absolutamente vivo. No se murió el 10 de abril de 1919. Esta nada más la puse porque di esta plática con gente muy jovencita, les dije, también Zapata es para esto. Piénsenle. ¿Le puedes poner aquí esta? Pero habla de Zapata, y lo mismo está en esta balada que en el rock, que en los corridos de mediados del siglo, que los corridos de la época de la revolución, o en óperas y en presentaciones de multimedias. Y quise terminar con una paráfrasis de Rafael Alberti, preguntándome por qué Zapata sí sigue en la mente, por qué es emblema de la justicia, por qué esta cosa, y es porque los efectos de su lucha llegaron al último filo de la tierra. Y con esto doy por terminado. Muchas gracias. Gracias. Nos prende la luz, por favor. Bueno, vamos a
tener un breve descanso y al final venimos con las preguntas y el cierre de Salvador, pero antes quiero comentarles algo. Lo que hemos visto es esta narración que Salvador nos hace. Yo le llamo ahí el maestro de la narración, por eso él es el encargado del museo desde hace muchos años. Y bueno, la historia es lo que narramos. En esta parte del diplomado vamos a tocar este aspecto, ¿no? O sea, la cultura. Va a estar obviamente vinculado con la historia misma, pero vamos a tener como parte del diplomado vamos a tener esta perspectiva a 80 años del INAH. El INAH ha constituido parte fundamental de esta narración, de esta descripción, y tiene un fundamento que yo quiero preguntarle luego a Salvador, como director del museo, que está ligado efectivamente a los que a cómo se quiere concebir la historia y qué es lo que queremos saber de la historia. Entonces, bueno, vamos a tomar un descansito muy breve de 10 minutos y regresamos para cerrar ya la sesión con Salvador, ¿no? Bueno. Es enero de 1932. Oaxaca se prepara para celebrar el cuarto centenario en su calidad de ciudad. En sus alrededores, en la cima del Cerro del Jaguar, se desarrolla un proyecto de exploración arqueológica en la antigua ciudad prehispánica de Monte Albán. Hacía poco más de un año que el arqueólogo Alfonso Caso y un equipo trabajaban en este enigmático lugar, incluidas su esposa María Lombardo y sus hijas. Aún no imaginan la importancia del hallazgo arqueológico que están por descubrir, uno de los más espectaculares en la historia de la arqueología mexicana, que saldría a la luz el 9 de enero de 1932. Este hecho, el hallazgo del tesoro de la tumba 7 de Monte Albán, detonó la reflexión sobre la importancia de investigar y proteger los diversos y valiosos bienes culturales de la nación, pero habrían de pasar 7 años más para que se formalizara la existencia de una institución abocada a la protección del patrimonio cultural. Fue el 3 de febrero de 1939 cuando se decretó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
con el cometido de investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico, así como el biocultural y el inmaterial. Con los años, el mandato se ha convertido en vocación y en los afanes y pasiones de todos los involucrados en este empeño. 80 años de una larga historia dentro de la historia, la de un país culturalmente complejo, diverso y plural, que exige que el resguardo y preservación de sus innumerables valores culturales en todo su territorio esté a cargo de estudiosos de la más alta especialización en paleontología, arqueología y sus especialidades, etnohistoria, antropología social, antropología física, etnografía, historia, arquitectura, lingüística, conservación, museografía, museología, etnomusicología, paleografía, fotografía, comunicación, biblioteconomía o archivística. Las acciones cotidianas de Lina se entretejen en el tiempo que es memoria del pasado, valor del presente y legado al futuro para confirmar nuestras identidades, testimonio de la originalidad de México ante el mundo. Las innumerables acciones que se realizan en el Instituto visibilizan nuestra particularidad y el orgullo por lo nuestro, lo cultural y lo natural, lo perenne y lo efímero. Porque somos hueso, piedra, tierra, suma de ideas, sombra y color, lucha, determinación, sed de progreso, búsqueda de justicia, incienso, maíz y contemporaneidad. A 80 años de habernos integrado como institución, herederos de los esfuerzos que nos antecedieron en la tarea de proteger eso que somos, con la creación del Museo Nacional de 1825, luego con la primera legislación federal protectora de los monumentos arqueológicos y enriquecida con los ideales de la posrevolución, el tiempo ha pulido esos propósitos y hemos fortalecido la alta encomienda en torno a la protección del patrimonio mediante la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, Patrimonio de la Nación. El camino trazado al investigar, conservar y difundir nuestro patrimonio en los territorios geográficos y simbólicos que hoy nos configuran se acrecienta al dimensionar que en nuestra misión hablamos de lo mexicano, de ahí la delicadeza y la fuerza de nuestra encomienda. En 80 años hemos crecido y refrendado ese compromiso inicial a través de tareas especializadas como la investigación de excelencia en materia de arqueología, antropología, historia, conservación y restauración. Organizamos y promovemos eventos académicos y de difusión en cada entidad del país. Llevamos a cabo minuciosos procesos de conservación de bienes muebles, inmuebles, arqueológicos e históricos y realizamos salvamentos arqueológicos vinculados a la nueva infraestructura que se desarrolla en el país. Hemos perfeccionado nuestros procesos de digitalización, registro, catálogo, clasificación y actualización de monumentos arqueológicos históricos y de tesoros documentales. Nuestras tareas trascienden lo nacional y buscan la cooperación internacional para enriquecer la discusión académica y en el cometido de protección técnica y legal, buscar la repatriación de bienes patrimoniales sustraídos ilegalmente del país.
Investigamos, conservamos y administramos zonas arqueológicas, incluida la primera paleontológica. Y contamos con una red de museos en el país, la mayor en América Latina y una de las más grandes del mundo. Desarrollamos exposiciones en museos nacionales, regionales, metropolitanos, locales y de sitio, además de los comunitarios, para mostrar la riqueza y diversidad de la cultura de la humanidad, y enviamos al extranjero selectas muestras de la riqueza simbólica de México. Nuestros afanes también se atisban a través de múltiples publicaciones de libros y revistas, de la reproducción de piezas y de una amplia promoción en nuevas plataformas de comunicación con el propósito de acercar la cultura a nuevos y más amplios públicos. Nos preocupamos por la formación de profesionales de excelencia en nuestras escuelas de educación superior para garantizar la transmisión de saberes y acrecentar nuestra experiencia con nuevas miradas. Procuramos el constante mantenimiento de nuestra infraestructura y la adquisición de nueva para ofrecer más y mejores servicios culturales y preservar el legado histórico bajo nuestra custodia, el cual disfrutan cada año millones de visitantes. Trabajamos para proteger nuestros bienes culturales con nuevas declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos e históricos y hemos integrado las propuestas de los sitios Patrimonio Mundial, lo que ha redundado en que México sea el país de América con más declaratorias de la UNESCO, incluidas las correspondientes al patrimonio cultural inmaterial y a la memoria del mundo. Pero también enfrentamos con decisión, responsabilidad y entrega graves catástrofes naturales como inundaciones o sismos que han afectado severamente al patrimonio y han puesto a prueba la experiencia y la capacidad de acción del INAH. Con responsabilidad y visión de futuro, hemos respondido preservando los bienes culturales más preciados por la sociedad mexicana. En este nivel de responsabilidad, el INAH cumple 8 décadas. Por eso, celebramos la vocación de todos los que han posibilitado el cumplimiento de esta honrosa encomienda, hombres y mujeres excepcionales, algunos altamente reconocidos y la mayoría anónimos, que han dedicado su vida a investigar, conservar, enseñar y difundir el patrimonio cultural. Octogenaria travesía que nos invita a vislumbrar un futuro nuevo, con el orgullo de lo transitado y la convicción de que nuestros pasos estarán acompañados de una reflexión autocrítica para estar a la altura de un país que, con un pasado majestuoso, se plantea desde el presente un futuro fincado en la dignidad de su legado. Es enero de 1932. Oaxaca se prepara para celebrar el 400 centenario en su calidad de ciudad. En sus alrededores, en la cima del Cerro del...
Bueno, pues hemos escuchado una narración seguramente para ustedes novedosa de lo que es el zapatismo, y como les comentaba, quería que tuvieran esta imagen de cómo construir, cómo se fue construyendo una imagen de Zapata, que tiene que ver con los mismos movimientos sociales, que tiene que ver con el cine, que tiene que ver, como vimos con Salvador, con la moda, en fin, con la industria, con una serie de factores. Y era justamente lo que queríamos proyectar en esta sesión, iniciar esta sesión de la revolución con este tipo de pláticas que Salvador, como decía, lo conoce y lo maneja muy bien. Ya tengo aquí preguntas, voy a leer la primera, que es la siguiente. Dice, los símbolos construidos alrededor de Zapata y el zapatismo, elaborados principalmente por pintores y muralistas, ¿crean o inventan otra mirada de la historia? ¿Son interpretaciones o tergiversaciones de la historia? Gumersindo es el que la plantea. Bueno, yo no te sé decir si hay si la palabra tergiversación sea la correcta, porque finalmente de un mismo acontecimiento los historiadores te dicen dos o tres cosas diferentes. Decía en algún lado George Duby, cuando hablaba de batallas, decía: los historiadores batallistas en realidad imaginan las batallas, se las inventan. Nadie tiene una visión de conjunto, ni siquiera los generales que estuvieron ahí. Entonces decía, Fabricio del Dongo tenía razón, solamente puedes saber lo que tienes a un lado. Y eso pasa con los historiadores, finalmente interpretamos, cambiamos, ajustamos. Un día que tengan chance, o quizá mañana, que se presenta el libro de Pancho Pineda, de la guerra zapatista, me va a tocar estar sentado con él, y tenemos visiones distintas de la guerra zapatista, no del acontecimiento en sí, en eso estamos de acuerdo, fue una guerra con una alta carga racista, pero esta carga racista viene de una tradición, por decirlo de alguna manera, o de una corriente de pensamiento, una cultura de grupos norteños del noreste que tenían cuatro o cinco generaciones peleando con apaches, y para ellos el pelearse con indios era pelearse con indios. Los del noroeste no, los del noroeste, la gente de Álvaro Obregón sabía que podía negociar y trajo tropas yaquis incluso para pelear con los zapatistas, pero tenemos visiones distintas en cuanto al alcance, la intensidad, es decir, lo que no son datos duros, el efecto final de la guerra, y estamos manejando las mismas fuentes y nos sentamos y platicamos, pero tenemos puntos de vista diferentes. Hace rato un compañero de aquí de Históricas se burlaba porque decía que él es un zapatista de izquierda y yo soy un zapatista fifí. Puede ser, pero el chiste es que finalmente un historiador tiene un punto de vista, y eso es lo que arma. Su estrategia narrativa es básicamente el de un punto de vista personal, y su truco está en ser convincente. Pero lo mismo hacen los pintores. Por ejemplo, esto que ahorita se está viendo acá atrás, lo hicimos en el castillo pensando en que Zapata era el héroe de las mil caras. Pero no por el sentido moral que pudiera eso tener, sino básicamente por las representaciones que los pintores y los artistas plásticos daban de él, y esas representaciones son las que nosotros tenemos de Zapata. Si yo les pregunto ahorita, no hablé nunca del año en que nació, del día en que nació, de a qué escuela iba, del nombre de la parroquia a donde seguramente le dieron catecismo. No hablamos de eso. O sea, conocemos poco de su biografía.
En cambio, para la mente, digamos, de esta época, se los digo por las preguntas que a veces me hacen, es, les interesa más saber si realmente era homosexual o no. Pero eso hace 20 años era impensable. Como las pinturas que hace Diego Rivera en 1927, en 1907 eran impensables. Es decir, nadie hubiera pensado que pintar a un indio era obra de arte. Es decir, cambian las generaciones y cambian los puntos de vista, etcétera. Y todo eso se va sedimentando y nos va creando un bagaje que nos ayuda a explicarnos a nosotros mismos. Entonces, la historia siempre se tergiversa, porque la historia es lo que fue, lo que creemos que fue, lo que nos dicen que fue, lo que hubiéramos querido que fuera, y todo eso sumado tiene un peso simbólico que nos da una idea del pasado, todo junto. Cuando ustedes se acerquen a las entrevistas, lo primero que van a notar es su inexactitud. Es decir, hablan del mismo movimiento zapatista, del mismo, pero cuando les pides fechas o les pides cosas, son inexactas. No importa. Es decir, lo que nos está narrando es lo que ellos recuerdan que fue el zapatismo y es lo que heredaron a sus hijos y eso es lo que hemos heredado nosotros. Digamos, la virtud está en que pudimos fijarlo y lo puedes oír ahora, pero digamos el resto de las millones de cosas que pasan cotidianamente pues simplemente se olvidan. Todo eso que estoy contando sucede como una regla general, pero en este caso estamos hablando de un personaje que se mueve. Si ustedes se acercan a una biblioteca van a tener el fichero de Benito Juárez cargadísimo, el fichero de Morelos cargado y el fichero de Zapata, quizá incluso en ese orden. Son personajes que se han vuelto pilares, digamos, de nuestra idea del pasado. Pero en el caso de Zapata, Juárez siempre ha sido el señor del trajecito negro, que fue el presidente que restaura la República. Ta, 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 ta. En el caso de Zapata, no. En el caso de Zapata tienes un abanico que lo mueve para cualquier lado, de ser el indito a ser el modelo de París-Tokio, de ser el personaje enorme que está en el Paseo Tolócano, en el Teatro de los Insurgentes, a un tatuaje. Es decir, lo encontramos en todas las formas, es un universo completo. Y eso lo hace quizás solamente comparable, en términos de la plástica, al Che Guevara. No creo que haya otro. En México no. Muy bien. Bueno, ligado a esta cuestión, hay otra pregunta de María Teresa Domínguez, que dice, el manejo mediático en torno a la imagen de Zapata, ¿perpetúa a Zapata como ícono? Sí, y de además como ícono de distintas cosas, desde el Zapata oficial hasta el Zapata de los zapatistas de Chiapas. O sea, efectivamente es un ícono, sí. Y no solo el manejo mediático de hoy. Les mostré el manejo mediático de 1912 al 13 y es el Zapata que era el ícono en aquella época. Otra pregunta de Bárbara Flores que dice, nuestros tiempos y los tiempos venideros prometen y siguen prometiendo un desarraigo de la cultura de la tierra, de la naturaleza. Ay, jole, no sé. No sé. Yo creo que sí, sí y no. Cuando uno piensa en el modelo de cultura occidental y la corriente profunda que nos mueve, básicamente globalizadora, sí hay un regreso al respeto a la naturaleza, a cierto equilibrio, etcétera. Somos más depredadores nosotros, que estamos Nepantla, como diría don Miguel León Portilla, estamos a mitad del camino de muchas cosas. Tiramos el plástico, no nos importa, tenemos la basura por todos lados, nos dicen que las tortugas se mueren por los popotes y seguimos usándolo, o sea, somos más depredadores nosotros. La pregunta no está completa,
Yo me refería más bien a, creo que es un poco redundante porque al final hablaste de la imagen de Zapata, pero en unos años, ¿no? Sí. Porque pues esta imagen nos naturaliza y nos lleva pues hacia la cuestión de la tierra, ¿no? Sí. Pero pues ya en unos años, o sea, vivimos en sociedades que están desnaturalizadas de la tierra, de la cultura de campesina, ¿no? Entonces, ¿cómo la figura precisamente que es de Zapata, pues nos lleva, nos remonta a todo esto? Pero nuevas generaciones siguen viendo Zapata, lo sí. siguen viendo en cualquier parte y saben que es Zapata, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se va, cómo va a evolucionar? Sí, es. Bueno, no sé, era una conjetura la que yo daba. Por supuesto, es una conjetura, es decir, estoy adivinando. Pero el chiste es que lo que se va a ver de este Zapata ligado a movimientos ecologistas no tiene nada que ver con el campesinado. Es usar el vocabulario de los documentos zapatistas, de montes, tierras, aguas y esto del Fermín, de la luz, etcétera, pero traducido moderno. Es decir, un maestro de 1930 lo veía eso de otra manera a como lo puede ver un militante ecologista de hoy. Pero el chiste es que ya el Zapata campesino probablemente no quede más que la palabra campesino. Y Zapata como el emblema de la posibilidad de que exista la justicia, ese sigue. Y ese no es campesino. Por eso les leí la idea de León Felipe al principio. O sea, finalmente lo que mueve las revoluciones es la idea de la justicia. Y esa sigue. Entonces, la idea de un revolucionario como este, aunque no haya revolución, nos mueve por la intención de que pueda existir la justicia, poniéndole los problemas de nuestras generaciones. El nuestro sería la contaminación, la depredación de bosques, el acabarte las selvas. No es el campesino. De hecho, ya se fue la señora que tenía aquí, la niña, pero yo les puedo asegurar que incluso gente de la edad de ustedes ha visto pocos campesinos. A nosotros nos toca el proceso en los años 80, 90, en donde especulan con la tierra y se acaba el campesinado. Hay jornaleros, hay sí, pero campesinos en el sentido de los pueblos del centro de México, pues ya hay muy poquito. Ya Zapata no va por ese lado, ahora tiene que ver con si hay una termoeléctrica o si hay, ¿me entienden? Es otra cosa. Ya son los problemas de nuestra generación. Y yo conjeturo que a futuro seguirá habiendo un traslado de valores a los problemas del futuro. Perdón, micrófono, porque si no, no se entiende nada. Con eso me suena un revolucionario polifacético, ¿no? Y poli. Digo, poli. Exacto. Uh-huh. Sí. Este que está acá atrás. Bueno, no hay más. A ver. Ese dibujo con la viñeta de el derecho al agua, a la luz, ¿es de Diego Rivera? Sí, está en la revista Fermín. ¿Fermín? Fermín, así es. Hay un personaje que aparece en todas, que es como un niño que va de repente creciendo, que está imaginando que está en la escuela, que está imaginando, está trabajando de sol a sol. Ese se llama Fermín, el muchachito, y son una revista que era para maestros. La revista se llamaba Fermín y la ilustraba Rivera. Diego Rivera, pero esa revista era para maestros en los 30s. Sí. Ok, la voy a buscar. O 20s, ya no me acuerdo, pero sí es de la época del renacimiento mexicano postrevolucionario. ¿De la época de Rafael Ramírez y la escuela rural mexicana? Puede ser. De ¿no? Rafael Ramírez, no sé. Yo pienso que es de la época de Vázquez Vela y de estas gentes más ligadas al cardenismo.
Ok. Pero no se lo puedo asegurar. Si me dicen que es de la época de Calles, podría ser. Porque en eso sí hay una tradición que se sigue hasta, cuando menos hasta los años 50. Y la idea de las misiones educativas, etcétera, y de educar así, Diego Rivera fue ilustrador de muchas cosas, y esta es del Fermín. Usted puede buscar, se mete al internet y busca revista Fermín y le aparece. Y yo pienso que en el museo de Monsiváis, el del Estanquillo, ahí hay ejemplares del Fermín. Muchísimas gracias. Ahora con lo de el aniversario que está ahorita muy de moda, el señor Emiliano Zapata, ¿cree usted que ahora sí le hizo justicia la historia a Emiliano Zapata en este momento histórico y en este cambio político que hemos vivido? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hay varios escritores que hablan sobre Emiliano Zapata y se refieren a él como un personaje sanguinario, como un personaje que no le duele el valga la redundancia, el dolor ajeno, ¿no? Pero sin embargo… los documentos oficiales nos muestran un personaje que quiere reivindicar al indio mexicano que se parte por sus hermanos. Entonces, ver qué tan importante es esta nueva, este nuevo renacimiento de este señor, de este personaje, y pues a ver qué tal su opinión. Bueno, de la primera pregunta le puedo decir que sí y no, es decir, si le hizo justicia, sí, porque finalmente se decide que este año sea un año conmemorativo de Emiliano Zapata. Y no en el sentido de que no necesita que se le haga justicia. Lo que yo les acabo de mostrar es que hay una continuidad en la memoria y un cambio de valores que va ajustando a este personaje, lo convierte en un personaje muy plástico, maleable, se ajusta a tus necesidades, siempre encuentras que te representa. No conozco literatura moderna en donde salga que es sanguinario, no. Sí aparecía en la de los años de la Revolución, sobre todo aquella que hacía explicaciones del zapatismo como guerra de castas. De las otras no las conozco. Y no hay que ir a los documentos oficiales, hay que ir a los documentos de ellos. Entonces, el archivo zapatista, bueno, el archivo de Zapata, después de la muerte de Zapata, se convierte en varios fondos. El Genovevo de la O, el Gildardo Magaña, el del cuartel general que estudió Laura Espejel, entiendo que hay cuando menos un fragmento del Francisco Mendoza, es decir, se reparte en varios precisamente porque van de huida. Y entonces una de las cosas que en una guerra buscan de tu botín es tu archivo, buscan tus papeles porque ahí se compromete y te explica y te deja frío. Entonces, lo que hicieron fue repartir los archivos para poder cada uno irse por su lado. Pero ahora que estuvieron juntándose después de los años 80 y empieza uno a leer los documentos, son decenas de miles de papeles que tienen, decenas de miles. Y lo que uno encuentra es un personaje al que le dieron la carga de ser el juez, el padre, el gobernante, el caudillo, el que te va a resolver los problemas. Yo quisiera ver en plan de historiador dentro de unos años, si Dios me presta vida, el archivo, por ejemplo, de los primeros meses de López Obrador. Y creo que podríamos compararlo con el archivo de Madero. Véanse el archivo de Madero, la cantidad de cartas que le piden para resolver
los problemas de la gente, porque uno lo que hace es que proyecta en él la posibilidad de que haya un ejercicio de poder benéfico. En ese sentido, Zapata sí cargó todo, tan lo cargó que cambió el entorno, se acabaron las haciendas, se acabó la jefatura política, se acabó y los campesinos quedaron. Y entonces, aunque los entrevistabas y los veías pobres, pobres, estaban satisfechos de haber sido zapatistas y dijeron, nos fue bien. Ahí no funcionaba el malestar de la cultura de Freud. Esta gente estaba contenta con lo poco que tenía. A veces tenía tan poco que te dolía. Porque vivían peor cuando estaban en las haciendas. Hablando de justicia, aquí una pregunta de Enrique Trigueros. Dice, después de décadas de historias de pueblos de indios y un neozapatismo, ¿cómo es posible que no tengamos una relatoría de los derechos indios que en varios estados durante la revolución se pelearon? No sé. No sé. No sé si, pero puede ser mi ignorancia, no sé si existe esa relatoría, yo no sé. No sé. Buenas tardes, gracias buenas por tardes. La presentación. Me gustaría que nos, bueno, si pudiera explicarnos sobre la viñeta de Zapata y el personaje negro, porque, bueno, a mí me hizo mucho ruido porque justo pues la ancestralidad de Zapata, de provenir de una mujer, bueno, se argumenta que proviene de una mujer mulata, ha sido uno de los argumentos para visibilizar la presencia afro en la República Mexicana, en diferentes estados, no solo en la costa o en Veracruz. Entonces, me llamó mucho la atención y bueno. Sí, claro, nada más que, por ejemplo, esta línea de negritud de Zapata, que la busca Womack en sus últimos textos, no tiene que ver con esta de 1912. Efectivamente, es muy probable que Zapata tenga una ascendencia pues africana, como muchos de nosotros. Lázaro Cárdenas, hay un investigador del Colegio de Michoacán que ha estado haciendo, rastreando negritud en la zona de Chapala, y resulta que todos somos, yo vivo en Jiquilpan y todos tenemos una parte negra, pero en este caso se trata de una crítica y de una burla, en el caso de la caricatura. O sea, el chiste era ver que este caníbal estaba teniendo a este negrito que incluso lo tiene sorprendido, o sea, es tan malo que hasta el pobre negrito se queda de a seis. O sea, el chiste de la crítica contra Madero y contra Zapata en 1911, 12 y 13 es que era el despertar del tigre, el despertar de lo incivilizado, de la parte más primitiva que tenemos los mexicanos. No pensaban, su racismo era básicamente contra el indio. Lo otro son estereotipos que venían del racismo norteamericano y etcétera, pero lo que espantaba acá era el racismo de los indios, porque la realidad que tenías era la guerra de castas en Yucatán, la guerra del Yaqui, un par de generaciones antes los apaches, etcétera. Pensemos que el que cierra, cuando menos temporalmente, ese capítulo es Lázaro Cárdenas con la repartición de los ejidos del Valle del Yaqui. Es decir, ahí se cierra el capítulo de la guerra chichimeca que empezó en 1550. O sea, la guerra más larga de la historia es esa.
hasta que se levantaron los zapatistas, y por eso te sorprende, como diciendo, pues estamos caminando como Michael Jackson, como que íbamos para adelante, pero caminamos para atrás, ¿no? Pero no pensaba, el que caricaturista no pensaba como piensa Womack, o sea, no tenía esa idea de hacer de Zapata un descendiente de negros, no, eso no importaba. Bueno, ligado a esto, yo tengo una pregunta, porque yo he estado trabajando, que es lo que voy a comentar en mi plática, algunos archivos ingleses, y en eso se menciona al indio en esos años, hay un temor y un miedo de la embajada británica muy fuerte, y se liga a Zapata. Entonces, mi pregunta es, no sé si tienes algunas imágenes o ideas en términos internacionales en ese entonces sobre qué opinaban de Zapata. No, lo que se tiene es lo que trabajó Katz, de básicamente de los archivos de norteamericanos, y había que tomarlo con un cierto granito de sal, porque en términos de lo que se discutía en la realidad, era a la 1:30 de la tarde toca hablar de México y la revolución, pero a la 1:35 nos toca hablar del problema con Alemania y de… Entonces, en términos de del tiempo dedicado a los problemas mexicanos, era poquito. Claro, para nosotros pudo haber sido mucho. El libro de Katz nos descubre, en primer lugar, que nos tomaban en cuenta, y en segundo lugar, que no eran muy corteses. Pero en términos de la diplomacia general, era nada. Eso sí. Y ahí sí hay algunas tergiversaciones, para tomar un poco la palabra de allá, que ahí te va esta. Uno de los hacendados de Morelos, García Pimentel, contrató a un grupo de japoneses para defender, de soldados japoneses para defender su hacienda en Morelos, y resultó que eran coreanos. O sea, región 4 desde entonces. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, una, dos más, por favor, ya para terminar. Bueno, antes que nada, muchas gracias, historiador, por la plática. Mis preguntas o comentarios van en torno a ya más allá de la revolución como tal, sino más bien el proceso de consolidación de la historia nacionalista, que surge precisamente de un Estado que se siente o que dice ser heredero, ¿no?, de los preceptos de la revolución, ¿no? En este caso, bueno… tomando lo que mencionaba sobre la lucha zapatista y cómo es que en Morelos se ha mantenido la idea, ¿no?, o sea, se mantiene la idea viva, por lo menos hasta los años 90 del siglo pasado, de que Zapata va a regresar en algún momento, ¿no?, lo podemos ver incluso en el documental de Los Últimos Zapatistas, ¿no? Hay un personaje muy interesante del cual básicamente la historia nacional se ha olvidado, porque además claramente es una oposición al régimen revolucionario, que es la imagen de Rubén Jaramillo, quien en alguna manera es uno de los herederos reales de la lucha campesina en el estado de Morelos, y que básicamente pues fue perseguido también por el estado revolucionario y asesinado brutalmente con toda su familia en las ruinas de Xochicalco. ¿No? Digo, bueno, y preguntando en ese sentido, dentro de todo el estudio que hizo en el estado de Morelos, o bueno, si en algún momento llegó a escuchar algo sobre precisamente la memoria de Rubén Jaramillo como revolucionario, bueno, ya como más bien guerrillero. Y bueno, dos, pensando también en la pregunta que nos planteó al principio de por qué no hay otros personajes que se rememoren. Pues a mí me parece interesante que uno, Zapata como personaje que es retomado por distintos movimientos, bueno, primero por el Estado revolucionario, luego por distintos movimientos en los 60s y hasta la actualidad como el representante de la lucha agraria, no por nada la consigna de todas las marchas de Zapata vive, la lucha sigue. Pues bueno, tiene también que ver que dentro del panteón creado por la historia nacional,
Zapata sigue, ese siempre ha sido, o el problema agrario ha sido uno de los elementos que se han mantenido a lo largo de la historia de México. Además, quisiera preguntarle que si esta imagen de Zapata, ya más bien es también posible que se haya mantenido en tanto ícono revolucionario, gracias a, y que con la creación del Museo Nacional de Historia en 1944 sirvió por una parte a la musealización de la memoria objetual patriótica, además de ser una herramienta para la consolidación de la narrativa histórica nacionalista, del proceso y teniendo como el proceso revolucionario como fin de la misma narrativa, ¿no? En este sentido, y siendo así el fin último de la narrativa monolítica del devenir histórico, ¿es o fue la revolución este final? El doctor Carlos Vázquez, en una publicación de 1992, detecta que esta narrativa obedece a que, bueno, a cuestiones de presupuesto, a cuestiones de falta de espacios y coyunturas políticas. Pero, ¿qué sucede entonces con la historia nacionalista, por lo menos hasta el debilitamiento del Estado revolucionario? ¿Es museable en este tiempo donde las identidades nacionales parecen difuminarse en la cultura global? No, a ver, muy rápido. Efectivamente, el Museo Nacional de Historia nace en 44 con esta idea lineal de la historia que empieza en el siglo XVI y termina en el inicio de la Revolución. Hay que recordar que los murales de la Revolución se pintan hasta los años 60 y 70, no antes. Pero cambiaron mucho las cosas. Ya cuando yo entré al Museo Nacional de Historia en 74, ya la idea no era la del desfile ordenado de acontecimientos, sino era una idea un poco más de explicaciones globales a través de metáforas hechas con objetos únicos. Ahora no, yo por ejemplo he buscado quitar armas y banderas y meter mucho más cosas de vida civil y política, porque creo yo que la vida civil y política es el meollo del devenir histórico y no la historia batallista, pero apenas ha cambiado eso pues de unos años para acá, y seguramente de aquí para adelante cambiará y se convertirá en otra cosa. El chiste de los museos es que son flexibles, esa es la gran ventaja. Ahora, regresando a Zapata, no, el chiste de Zapata, que eso es lo que he querido yo decir, es que Zapata vive, la lucha sigue, lo grita gente que no ha agarrado un terrón y no sabe poner una yunta. No, ese es el chiste, ha sido tan, la metamorfosis ha sido tan radical que lo mismo funcionó para los campesinos estos del paraíso de la caña que para una gente como nosotros que vivimos en la ciudad y que tenemos otro tipo de intereses y de ideas del mundo, incluso de ideas de la justicia. Pero la sola palabra justicia nos remite a tener un personaje que hace que eso haya sido posible en la historia, o que haya alguien que pueda tocar esa y abrir esa puerta, y ese es Zapata. Y por eso lo mismo lo ves en una manifestación en donde sacan un ataúd y te dicen Zapata ha muerto, como lo vi hace unas 3-4 semanas, lo cual quiere decir en términos de mercadotecnia que Zapata no ha muerto, porque si hubiera muerto el letrero no tendría sentido. O sea, el llamado de atención es para que vieras que Zapata vive. Y la idea de Zapata vive, la lucha sigue, yo te lo preguntaría, ¿cuál lucha? La tuya, la de tu generación, la de él no. La de él terminó el 10 de abril de 1919, eso es lo que he querido decirles. El 10 de abril de 1919 nació otro Zapata. Ese es Zapata para todos nosotros. Y se murió el Zapata de los campesinos de Morelos. Y eso es lo que lo hace rico, flexible y además un fenómeno histórico que no existe en otro lado. Por eso decía yo también del Che Guevara. Tú puedes traer tu Che Guevara lo mismo en una camiseta que en un tatuaje, que en tu cuaderno o un póster grande o lo que tú quieras. Pero ese Che Guevara probablemente no sepas ni cuándo nació, ni en dónde nació, ni qué cosas eran exactamente las que peleaba cuando estaba en la Sierra Maestra. Pero es importante para ti porque representa las cosas de tu generación y eso lo hace que esté vivo. Esa es la parte padre, eso es lo que he querido explicar.
sea, no es la lucha agrarista, los zapatistas de Chiapas no son agraristas, son autonomistas. Es importante el asunto del ayuntamiento con ellos, no la repartición de las tierras. Y ahora va a ser importante el asunto de la selva y del paso del tren. Tendrán que llegar a un diálogo político que me suena muy interesante, porque va a haber tres zapatas. El del gobierno federal, el de los zapatistas de Marcos y probablemente el de los ecologistas. Va a estar padrísimo ver la confrontación. Si me permiten hacer una imagen grosera, siento que es como los pleitos de las iglesias. O sea, había una vieja historia protestante que encontraban a un náufrago en una isla y veía que tenía tres casas, tres cabañitas, y entonces le preguntan, ¿por qué tiene tres? ¿Está usted solo? Dice, bueno, esta es donde yo vivo, esta es mi iglesia y esa es mi antigua iglesia. O sea, acaban siendo igual cristianos, leyendo el mismo libro, acaban peleándose entre ellos. Me suena que puede ser una cosa tan interesante como eso. Es decir, van a pelear quién es el más ortodoxo, quién es el que tiene la razón, pero la parte padre es que estés usando al emblema de la justicia como abanderado. Y espero que sea también el emblema del diálogo. Espero. Otra pregunta más, no me pusieron el nombre. En torno a las representaciones negativas que nos comentaste de Zapata, dice que si esto podría ser un antecedente de la construcción de la idea de enemigo interno que ocurrió en los años 70 sobre estudiantes y guerrilleros. Bueno, no estoy seguro que un antecedente. Si uno ve la caricatura política del 19, no solo mexicana, el enemigo interno ya se dibujaba. O sea, eso ha sido, es una constante quizá incluso antes de que sea caricaturizable. Yo pienso que cada generación inventa sus propios enemigos. Y efectivamente en los años 60 te dibujaban a esos, volvías delincuentes a los jovencitos, a la gente que ahora no es muy jovencita, pero a los estudiantes. Ahora, con los problemas, se los digo yo que vivo en provincia, los problemas que hay en provincia, otra vez vuelves a convertir en delincuente cierto tipo de joven. Si tiene ciertos tatuajes, si usa cierta ropa, si se junta, ¿por qué? Porque si oye música de banda, e inmediatamente empiezas a relacionarlo con narcos y a lo mejor el chavo no realmente no tiene nada. Son estereotipos que están adentro de esta caja de calcio que nos inventamos cada vez. Pero el enemigo externo siempre ha existido. Léanse, por favor, El malestar en la cultura de Freud, escrito en 1930, y vean cómo la construcción del enemigo externo es muy antigua. Es parte de la naturaleza del hombre. Es decir, siempre es el otro. Siempre. Bueno, ya para terminar, yo creo ya no tenemos mucho tiempo, preguntan, desacralizar la figura de Zapata. La historia no es la lucha de buenos y malos, es de hombres con claroscuros, verlos a través de un prisma en toda su dimensión. Sí, claro. Ah, por supuesto. Si alguien hace una biografía moderna de Zapata, tiene que ser exactamente con las reglas de un biógrafo, que es esta. El problema es que esa desacralización requiere que haya lectores. Entonces, sí tiene que buscar la manera de llegarle a esos lectores. Quizá haciéndolo en un libro no funciona, pero en un video, en caricaturas o en otras cosas, así como llegó en los murales. O sea, a la generación de mi papá, los murales fueron los que le crearon la idea de Zapata. Habría que buscar el medio de comunicación y eso es lo que le va a hacer efectivo. Y sí, por supuesto, darle la proporción humana siempre es bueno. Bueno, ya no tenemos tiempo. A ver, una pregunta ya muy, aquí tengo
todavía dos más. Dice en relación a la Virgen de Guadalupe, era un ícono que sustituyó a la conmemoración mesoamericana de la Madre Tierra. Dice, ¿cuál es tu opinión? Y que en relación a los zapatistas la retoman por estar más que por esto más que por emular a Hidalgo. No. En el caso de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el estandarte es claramente el darle el emblema que tenía el Ejército Libertador. Más allá de las creencias, por ahí alguien hizo un estudio sobre la religiosidad entre los zapatistas, es muy disímil. Es decir, los zapatistas de Xochimilco y de la Ajusco eran muy católicos. Los zapatistas de la zona de Zapata no lo eran tanto. Los zapatistas de la zona del Obispado de Chilapa tampoco. Y sin embargo eran muy eclesiásticos, es decir, obedecían mucho a lo que decía el obispo. Entonces Zapata se da cuenta y busca estar en contacto constante con el obispo. La gente de la zona de Morelos es mucho más cristológica que guadalupana. Es más guadalupano los que la zona de Toluca, para acá. Pero el hecho de que haya sido un estandarte y de que haya puesto en banderas el águila y la Virgen de Guadalupe y se llamen Ejército Libertador, es claramente parecerse a los de 100 años antes, es decir, a los de Hidalgo. Bueno, tenemos ya una última más. Dice, ¿Zapata puede compararse con la imagen del el héroe cultural de tradición prehispánica? Dice, donde se le ve como un padre que soluciona todo tipo de injusticias sociales, agrarias, laborales, etcétera, sí. Principalmente en favor del pueblo indígena. Sí, el hecho de que tenga un doble, que es el que muere por él, etcétera, hay muchas cosas que sí se parecen, yo no sé si forme parte de una estructura, pero sí hay algunos rasgos que se parecen mucho a Quetzalcóatl, por ejemplo, al héroe cultural, digamos, por antonomasia. Había un dato que encontró Carlos Barreto en Morelos, que me llamaba mucho la atención, que decía una viejita que si Zapata se apretaba la barriga, temblaba. Eso era la característica de un hombre dios de la zona de Tláhuac en el siglo XV. Y eso está en el manuscrito de Tlatelolco. Y yo dudo que la viejita haya visto algún día el manuscrito de Tlatelolco. Es decir, debe haber alguna filiación, alguna tradición, alguna cosa que en las corrientes subterráneas de la cultura llevara esta idea de que este héroe, si se apretaba el estómago, además era un héroe que peleaba la tierra, si se apretaba el estómago, temblaba. Lo cual quiere decir que en el 2017 se apretó durísimo la panza, porque a la gente de Morelos le fue bastante rudo. Bueno, le agradecemos mucho a Salvador, creo que ha sido una extraordinaria. Voy a dar las gracias. Nos va a dar un último comentario. Yo sí quiero darles las gracias a todos ustedes, en primer lugar por haber aguantado tanto tiempo, por sus preguntas, por su interés y por hacer que se sienta uno cómodo. No se crean, yo me pongo nervioso siempre que estoy en estos diplomados. Se los agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima.